Espacio patrocinado por Mar Blau, expertos inmobiliarios desde 1983. Muy buenas tardes, bienvenidos, benvinguts a tots al Guillermo Lago en un nou partit del Club de Futbol Gandia. Avui així, a este 29 de maig, ja comença a apretar el sol, ja comença a tindre esta típica temperatura, este típic clima de futbol, de dissabte, de ganes de vindre al camp, de ganes de vindre al Olague per a viure un nou partit així a Telesafor. Avui s'enfrontaran el Club de Futbol Gandia i el Denia, partit que a priori podríem dir que en temes classificatoris no té excessiva transcendència. Els objectius per als dos conjunts estan pràcticament aconseguits, pràcticament diguem, perquè matemàticament no, però sí és cert que encara queden aquests subobjectius, podríem dir, per lluitar per ells aquestes quatre jornades restants així al grup cinquè de regional preferent. El Denia, que arriba a sisè, que arriba d'una victòria la setmana passada 1-0 front al filial de la Nucía i, com diguem, sisè amb 30 punts. Impossible per a ells ja també de forma matemàtica entrar entre els equips que lluiten per la promoció. El Club de Futbol Gandia va quint. Ara mateix amb 35 punts, està a 11 del segon, que és el que dona lloc a jugar aquesta fase, aquesta promoció d'ascens, i sols es queden 12 punts. Per tant, final sí o sí, virtualment no podran entrar, però matemàticament encara queda alguna opció. Cal destacar que ahir s'avançava un dels partits de la jornada el divendres, un partit, a més, que tenia un rival directe del Club de Futbol Gandia. L'Universitat d'Alacant guanyava 2-1 al Xàbia i, per tant, el Xàbia també sembla que amb aquesta derrota s'oblida d'aixes opcions de lluitar per la promoció i seran el Tavernes i l'Alacant els que jugaran per pujar a tercera divisió. Ara comentarem un poc, ja veuen en les seves pantalles, el Denia vestit de groc, com és habitual, traje tradicional ja per al Club Esportiu Denia, i com sempre està així amb nosaltres Santi Roca. Santi, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a un partido más en directo en Telesafor en esta jornada de ni fu ni fa, como dice Marco Oliva, pero donde sí que es verdad que el técnico Lauro Teixeira quiere seguir tejiendo su equipo de cara a la próxima temporada. Quiere seguir sentando las bases del que será el nuevo Gandia del próximo año, de una campaña en la que volverá a estar entre los aspirantes, no diremos favoritos, entre los aspirantes sí, a estar entre las primeras posiciones y conseguir el ascenso de categoría. Son prácticamente ya las 6 de la vesprada. Si vos sembla, anem a veure quién será el 11 titular, volia dir, del Club de Futbol Gandia, amb una novetat d'últimíssima hora. Ara li la comentem. A la porteria, Pablo Coronado, ja l'habitual. Per la banda esquerra, Adrià Granell. Per la dreta, Gonzalo. Al centre de la defensa, Ramiro i Javi Mayol. De pivot, Jens, Gorcha i Juanra per davant. Keita, una banda. Salva Martí per l'altra. I de punta, Àlex Cortell. El canvi d'últimíssima hora ha sigut deixar en la banqueta a Ximo Martínez, que no es trobava perfectament. En principi anava a ser titular, però finalment es queda fora de l'11 titular per unes molèsties que ha vist, que ha notat en les últimes hores, i ha entrat a la seva posició Mamadou Keita, que, com podem veure, que serà en principi el que ocupe la banda dreta. L'esquerra serà per al jugador de Rotova, per a Salva Martí. Ja estan els dos equips posicionats al terreny de joc, ja està tot preparat per a que comenci a rodar el baló. Els jugadors del Club de Futbol Gandia, que els tenim així propet, tot s'ha de dir, i ens senten tot el que diguem, així que si critiquem algun suplent, doncs vindran a explicar-nos de què va el tema. Bueno, doncs com dèiem, està tot a puntet, ja està el Denia preparat per a que comenci a rodar el baló. A la seva esquerra de la pantalla el Denia, a la seva dreta de blanc i blau el Club de Futbol Gandia, i Santi, comença el partit. Arranca el partido y lo hace con el Denia situado a la izquierda de nuestra posición de comentaristas, como lo ven, vestido de amarillo. A la derecha el Gandia con el habitual uniforme blanquiazul, camiseta histórica la que viste los jugadores, los 11 que hoy ha puesto en liza el técnico Lauro Teixeira, que ya está de pie, como es norma habitual, en el banquillo dirigiendo los suyos. Primer balón del Denia arriba,
Ha cortado la defensa en Amayol, el que cortó Sellers no llega, y el balón que cae en posiciones del conjunto dianense, que juega atrás hacia la posición de Elian Espinoza, que toca con el capitán Ferran Monzó, y el envío largo buscando a la llegada por banda izquierda, pero levantó el banderín el auxiliar de tribuna, y la primera jugada de ataque del Denia, que ha quedado invalidada por esa posición antirreglamentaria de uno de los jugadores del Denia en el ataque de este primer minuto de juego de partido. Un partido que vuelve a tener público en el graderío, que hoy creo que con buen criterio el Gandía ha optado por jornada de puertas abiertas. Era absurdo estar cobrando 10 euros por partidos que no van a ninguna parte, y ni así se ha acercado el público al estadio Guillermo Lauer. ¿Cuánto daño ha hecho el parón? ¿Cuánto daño ha hecho el no tener público en los partidos? Porque hay un cierto desapego, ¿no?, a los encuentros del Gandía, teniendo en cuenta además lo poquísimo que hay en juego. Así que estamos aquí, familiares, amigos y poco más, más los que nos seguís desde casa. Corta Mayol, Sellens, juega atrás con Graney, que hoy estrena brazalete de capitán. El despeje de Coronado, buscando en banda derecha para Gonzalo. Gonzalo arriba, tocado de pecho Gorcha, intentaba llegar Keita. Se anticipó Jaime Ibars, el lateral izquierdo del Denia, y hay balón para el Gandía en ese saque de banda. Un Denia que ha venido plagadísimo de bajas. Es una película muy parecida a la del último partido del Gandía en casa ante el Jávea, hasta el punto que el técnico amarillo ha tenido que convocar a jugadores del juvenil. Uno de ellos, como Santi Palacios, el lateral derecho, que ejerce ya como titular en este partido ante la avalancha de ausencias. Santi, te voy a decir un dato demoledor. Titular, como bien dices, lateral derecho Santi Palacios, juvenil, pero es que 5 jugadores del banquillo del Denia son juveniles. Solo tiene 2 del primer equipo en el banquillo el Denia. Uno es Panucci, que por cierto no es titular en esta jornada. El segundo máximo goleador de la competición con 10 goles. Y Pedro Prats es el otro de los jugadores que sí que puede venir con el primer equipo, pero que está fuera. Por lo tanto, hasta 6 jugadores juveniles se ha tenido que traer el técnico del Denia, Manuel Esteban. Y alguno de ellos de Gandía, como es el caso de Víctor Tomé, habida cuenta que el Denia tiene equipo en Liga Nacional y que algunos jugadores, es bastante habitual en los últimos tiempos, dado que el Gandía no tiene equipo en Liga Nacional, que hay un tráfico incesante de jugadores de Gandía y de la comarca que van a Denia para jugar en el equipo juvenil. Tomé es uno de ellos. Juega Keita, quería combinar con Gonzalo, finalmente tiene que optar por retrasar el balón a Ramiro, que ejerce hoy de defensa central, formando pareja con Mayol. Ha robado el Denia. Hay jugada de contragolpe del conjunto dianense por el carril central. Ahí va con velocidad, buscando el pase hacia la parte izquierda, donde está ubicado Lucas de Stefano. Se cruzó Ramiro y el balón directamente se pierde por la línea de fondo. Y es balón para el Gandía en el lanzamiento de puerta a cargo de Pablo Coronado. Pablo Coronado, ya saben, es uno de los fichajes de esta segunda parte de la competición, que llegó pasado el mes de enero ya con a punto de arrancar la segunda parte después de ese parón de casi 3 meses que tuvieron los jugadores por la pandemia, y que evidentemente se está notando en infinidad de bajas que son las que tiene y de las que cuenta el Club de Fútbol Gandía. Ahora, durante el partido, iremos comentando, bueno, los partidos que ya, los equipos o jugadores que ya saben que no podrán estar a disposición prácticamente lo que resta de temporada para Lauro Techeira. Un Lauro Techeira que, por cierto, y según ya les informamos en varias ocasiones, justo antes del partido contra el Tabernes, no pudo vencer, pero tenía ya el premio previo de la renovación para la temporada que viene. Un Lauro Techeira que llegó con un equipo colista y que solo con sus números, si solo contamos desde su llegada al banquillo blanquiazul, bueno, pues Lauro Techeira habría hecho al Club de Fútbol Gandía líder. Digo, si solo contamos los partidos en los que ha estado Lauro Techeira como técnico del Club de Fútbol Gandía. Bueno, pues va a ser Gonzalo Barranco el que ponga el balón en
juego en esa falta lateral que ha indicado el colegiado del encuentro. Un equipo jovencísimo, el Denia, y un perfil de equipo muy diferente al que hemos visto. Ya el año pasado era igual, pero al de los últimos años, de un Denia siempre potente y siempre buscando los puestos de arriba, los puestos de cabeza. Recordemos en esa etapa también con Diego Miñana, en la que llegaron a jugar una promoción de ascenso, y con también varios jugadores de Gandía, como el caso de Jordi Aparici, de Palau, en aquel equipo. Aquello dio paso a dos temporadas de crisis, sí. Y es lo que ahora mismo está sufriendo el Denia, que ahora mismo está en el valle, cimas y valle, que suele haber en el mundo del fútbol. Le toca ahora por las vacas flacas, y siempre que hay vacas flacas, Marc, se echa mano de la juventud. Es cuando se mira a la cantera, por desgracia. No te queda otra, ¿no? Posiblemente, más que mirar a la juventud, mirar a la cantera e intentar nutrir al primer equipo de jugadores que, entre otras cosas, en principio cuentan con la calidad para estar en el primer equipo, ¿no? Pero, entre otras cosas, lo que te salen es muy baratos porque son de tu propia cantera. Y bueno, solo con el hecho de poder estar ahí, pues ya es más que un premio para cualquier jugador juvenil, en este caso, poder debutar y estar en el primer equipo, y además en regional preferente. Lo volvió a intentar Gonzalo en el lanzamiento de falta, despejó de puños bien Coronado, pero ha recuperado el balón el Denia, que insiste en el ataque. Ahora remató casi sin oposición Elian Espinoza, y el balón ha ido directamente a las manos del guardameta del Gandía, que ha buscado un envío largo arriba para Graney, pero no salió bien esa conexión. Coronado Graney, el balón se ha perdido, era corte, y el balón se ha perdido por la línea lateral. Como mencionábamos, ¿no? Panucci hoy no va a estar entre los jugadores que han salido al terreno de juego como titulares. Ya saben que Panucci es un clásico también, un jugador estandarte de esta regional preferente. Segundo máximo goleador con 10 goles, por detrás del todopoderoso Ucha, que lleva 20 esta temporada, ¿eh? Lucas Estefano jugando ahí en la media punta, no ha podido enlazar, conectar ese último pase con Josep Ronda. Y ataca el Gandía con Gonzalo arriba, larga para Cortei. Se anticipa el capitán Ferran Monzo. Otra vez era Gonzalo Barrancos el que buscaba conectar en la banda izquierda. Pero finalmente el balón es del Gandía. Mayol con Adrià Granell, que combina con su socio en la banda, con Salva Martí. Este es Juanra. Calidad en ese pase, en ese cambio de orientación, buscando a Keita. No se complica, vuelve a iniciar la jugada. Toca con Gonzalo. Seyens, otra vez acude. Juanra, fuera de su posición a recibir, echando mano de ese repertorio técnico que tiene. Controles con la planta, pases con el exterior, disparo con el empeño. Vamos, lo toca absolutamente todos los palos, como buen futbolista que es, y como debe ser, obviamente, pero con una calidad exquisita. Trataba de conectar ahora a Cortei con la banda, con la llegada de Gonzalo, pero el balón se ha perdido por la línea lateral. De nuevo balón para el Denia. Estamos en los primeros compases del partido, y de momento quien más se ha acercado a la portería rival es el Denia. Así es, partido por ahora dominado por el Club Deportivo Denia, que tampoco ha tenido excesivo peligro. Cierto es que Pablo Coronado ha tenido que hacer una parada bastante leve, sin excesivo riesgo, pero ha sido el único portero que por ahora ha tocado el balón en lanzamiento del equipo contrario. Por ahora, el Club de Fútbol Gandía puede que sí que esté teniendo más minutos de balón, pero son unos minutos de balón sin peligro, sin elaboración, y están poco a poco también calibrando y viendo por dónde le tienen que entrar al Denia para intentar hacerle un poquito de peligro. Es el juego del Gandía, que le gusta mucho madurar las jugadas, y cuando encuentra la posibilidad, como ahora, de meter un último pase, Cortei, intenta revolverse, y finalmente el disparo de Cortei, que se ha perdido por la línea de fondo, el pase desde atrás de Mayol, que prácticamente le dejó en una situación clara de jugada de gol, de jugada de tiro a gol, y que finalmente el balón se ha perdido por la línea de fondo, y es la primera ocasión del Gandía. Primera ocasión, digamos, medio clara.
Quizá el control de Alex Cortelli ha sido un poco así abrupto, no podríamos decir, porque yo creo que se pensaba que el balón iba un poquito más largo, entonces estaba él en velocidad y ha tenido que frenar y de ahí que haya tenido que también darse la vuelta y ya las cosas se ponen un poco más complicadas porque ya les ha dado demasiado tiempo al rival para que se posicione y te intente evitar el chut, como ha sido el caso. Yo pensaba, por cierto, que era córner, me había parecido córner, pero finalmente han decidido que sea saque de puerta. 10 minutos llevamos ya y hay que recordar que, entre otras cosas, y estamos en este momento de pequeño parón por esa caída del jugador de Denia, de Ibars. Bueno, si estamos aquí, entre otras cosas, es gracias también a Marblau, expertos inmobiliarios desde el 83, 1983, antes de ayer, podríamos decir. Expertos y con muchísima experiencia. Como bien dicen, el año en el que decidieron meterse en esto del alquiler vacacional, también del alquiler para todo el año. Marblau, que tienen ahora que viene toda la temporada estival, pues qué mejor que buscarse un buen apartamento en la playa gracias a Marblau. Tienen hasta 3 oficinas repartidas por Gandía y Playa. Solo tienen que acercarse, informarse y tienen el verano solucionado. Marblau. Se pierde el balón por la línea de banda, lo peleaba Salva Martí, pero el colegiado indica que finalmente fue el jugador de Rotova el último en tocar y que por lo tanto el balón es para el Denia. Santi Palacios es quien lo ha puesto en movimiento desde la banda buscando a Álvaro La Peña, el balón que pasa por el guardameta Maxi, que intentaba el pase a la banda izquierda con Jaime Ibars, pero el balón se ha perdido de nuevo de banda. Muchas interrupciones, muchas imprecisiones en estos primeros 11 minutos de partido. Y hay que decir que estamos en esos días en los que el ritmo no es elevado, hay bastante sol, hay bastante calor, y esto hace que el ritmo no sea excesivamente vivo. Ojo que ha perdido Seyens, ojo con el Denia, viene en 4 contra 3, el balón que se estrella en Mayol, lo vuelven a intentar, despeja como puede de puños Pablo Coronado, le volvió a caer el balón al atacante del Denia, que no consiguió empalmar bien, el envío desviado y otro aviso del Denia que vuelve a poner en aprietos al guardameta del Club de Fútbol Gandía. Son ya 2 o 3 avisos del Denia que se va acercando, que va creando peligro, aunque de momento lo está resolviendo bien el portero del Gandía, Coronado, que para algo está. Este hombre que está desde que ha llegado, pues bueno, cerrando de un portazo cualquier atisbo de debate sobre la portería. No hay debate. El así debate es que no hay debate. La noticia, ¿no? Es que no hay noticias, se olvidé decir, sino algo así era, ¿no? Eso es. Pues en esto es lo mismo, ahí están, sin noticia y esperando. Cuidadito, que en cualquier momento de estos la velocidad de Salva Martí les puede también crear en peligros, y esperemos que así sea cuando es precisamente el de Rotoval que tiene el balón. Había robado el Gandía, pero alguno de los dos, o Martí o Cortelli, incurrió en posición antirreglamentaria, así lo señaló el colegiado del encuentro, y por lo tanto, balón para Maxi en el lanzamiento desde esa posición retrasada en la que va a tratar de poner el balón en liza, me imagino que en un envío largo arriba buscando la corpulencia de Josep Ronda, el delantero hacia el que va el balón. Ahí está Ronda saltando con Mayol, se impone Mayol, otra vez el balón arriba, la pelea en la lucha de Pablo Crespo, se incorpora Ramiro ahí a buscar ese esférico, ha perdido la posición, tiene que cubrirle Seyens, aunque Ramiro recupera, la toca con Seyens y a otra cosa mariposa. Balón arriba, despejó Ferran Monzó, lo hizo mal, se fue el balón por banda y será balón para Gandía. Bueno, si allí sí, habrán 100 espectadores, 200, 150, no habrá muchos más. Cierto es que, bueno, hoy tampoco hace día, digamos, para estar un sábado a estas horas con este clima, aunque sea jornada de puertas abiertas, que en ese movimiento sí que han sido listos desde el Club de Fútbol Gandía, pero cierto es que estamos ya más encaminados a que la gente se vaya un sábado por la tarde a la playita tomar algo, entonces es normal, o a verlo desde casa por Telesafor, que para eso también estamos aquí, para dar este servicio. Si no pueden salir de casa o no les apetece, están con el aire acondicionado o tomándose lo que sea. Cuidado con el error de Maxi, el balón para Keita, wow, la falta sobre Cortei, que se revuelve, no. Se levantó ahí porque la entrada es por detrás, yo creo que merecedora de tarjeta, pero la acción estaba invalidada. Sí. Invalidada por acción de fuera de juego, entiendo. Max intentando sorprender,
El balón arriba para Ronda, Ronda de cara. Se había salido el balón. Había salido el balón por la línea lateral. Balón para el Gandía. Estamos viendo la publicidad del Denia, que no tiene nada adelante, pero que detrás ahí va con Balearia. ¿Balearia es la que también salía de Gandía? No, esa es Transmediterránea. ¿A quién patrocina Transmediterránea? A la 10K nocturna, por ejemplo. Muy bien, muy bien. Más vale caer en gracia que ser gracioso. Eso es así. Las cosas como son. Eso es así de toda la vida. Juega Aldenia. Hacia adentro. Esto lo decimos por no sé si han escuchado el programa de Ser Deportivos de ayer, donde se analizó pormenorizadamente la situación económica de los clubes deportivos de la ciudad. De los clubes deportivos que tienen equipo senior con aspiraciones de estar en una liga importante. Es decir, ninguno. En Gandía, ninguno. Por las pocas ayudas que reciben del ayuntamiento y por las pocas ayudas que reciben en materia de patrocinios. Esto es una verdad como un templo. Fíjense, claro, es la camiseta del Gandía. Fíjense la camiseta del Gandía, no tiene patrocinio. Es verdad que se ha hecho un trabajo de captación de patrocinios, digamos, de medio perfil, en el sentido de la aportación económica, que es la publicidad estática. Aunque fíjese también que hay mucha publicidad institucional, es decir, la del club, la de la casa que le retransmite los partidos, etcétera, etcétera. La del que les pone la ropa. Así es. ¿Sí o no? Sí. Y todo eso... Así es muy difícil. Claro. Entonces, claro, mucha gente nos pregunta, cuando coincidimos con compañeros periodistas de otras poblaciones, que pasa en Gandía. Pues en Gandía pasa que no tenemos ni fútbol, ni baloncesto, ni voleibol, ni balonmano, ni fútbol sala. Ningún equipo de Gandía puede aspirar a estar en una situación holgada, en una categoría mínimo, tercera, segunda B, porque ni hay aportación privada que sustente esos proyectos, ni tampoco la hay institucional. Esto es una realidad como un templo. ¿A qué van las subvenciones? A escuelas deportivas, que está muy bien, y a eventos deportivos, que está muy bien. Si no recuerdo mal, Santi, decías que el Denia se llevaba 20.000 o 25.000 euros, el del fútbol. 25.000. 25.000 euros por los 6.000, en principio, que se lleva el club de fútbol Gandía a niveles institucionales. Luego, aparte, pues bueno, ya vemos esa publicidad pequeña, pero publicidad que lleva en la espalda el equipo alicantino. Del Jave o del Benidorm, no hace falta ni hablar. No, que va. Eso sí que ya son temas mayores. Y al final, evidentemente, eso se ve repercutido, como no puede ser de otra forma, en los proyectos deportivos a medio y largo plazo. Eso no hay tutía. Esa es la realidad. Pero esto es lo que han querido los clubes de la ciudad, con la anuencia, el silencio de los clubes como el Gandía, como el Unispel Basket, como el de vóley, como el de balonmano, que a día de hoy nadie ha levantado, por lo menos de forma sonora, la voz diciendo que qué hay de los clubes que quieren meter a Gandía en una liga importante a nivel colectivo. Ya dijimos ayer que había un único club compitiendo a un nivel importante, como es el Saforteica, porque estamos hablando de un deporte individual y de una liga, la primera división, que tan solo consta de 4 jornadas. No tiene nada que ver con una liga de baloncesto, una de fútbol, donde durante todo el año se están jugando partidos. Al final tiene que llegar un grupo de empresarios, podríamos llamarlo, como el grupo de Libero Parry, Fernando Buitrago y compañía, para que el club pueda tener un proyecto deportivo como estamos viendo este año, que a pesar del mal inicio, pues cierto es que se ha hecho un buen esfuerzo económico para que el club, bueno, pues pasase de unos 30.000 euros de presupuesto que tenía la temporada del año pasado a 180.000 euros de presupuesto, que es el que en principio dijeron en la reunión ordinaria del mes de julio pasado, hace un año, que tenía esta temporada el Club de Fútbol Gandía. Luego, sin contar, evidente, pues la reducción que ha habido por temas de pandemia y todo esto. Pero la diferencia, obviamente, es más que notable. Bueno, reducción que habrán tenido no solamente en los gastos, sino también en los ingresos. Es decir, habrán dejado de gastar más en algunas partidas, como por ejemplo la de los entrenadores de la cantera por el mes que no hayan entrenado, o la rebaja que le han aplicado al primer equipo, pero indudablemente no han recibido ni un euro de taquillas, o muy poquito, creo que 2 partidos de taquilla ha habido esta temporada. Han recibido lo mínimo, lo justo, indispensable de patrocinios, de pases de socios, no se sabe. Está la cosa mal, porque seguro. Eso es una cosa también tremenda, y al baloncesto le ha pasado exactamente lo mismo. Todo esto viene por la, que todavía no lo hemos dicho en la tele, hoy. Ah, es verdad. Por la noticia del año, podríamos decir, que es el adiós de Víctor Rubio
al banquillo del Unispel Basket Gandía. Noticia que ayer dimos en Radio Gandía Ser. Podéis volver a escuchar el programa en el podcast de Radio Gandía. Entráis en la web, buscáis el programa de ayer de Ser Deportivos, porque yo creo que está muy interesante, así nos lo ha hecho saber mucha gente, el análisis que hicimos de la situación no solo del baloncesto, sino también del resto de clubes, que ya os hemos hablado, y que tiene muchísimo que ver con el adiós de Víctor Rubio. No únicamente, pero evidentemente, cuando un técnico está muchos años peleando en la mediocridad de las posibilidades de su equipo y con la necesidad, porque Gandía es una plaza que tiene la obligación, parece siempre, de estar peleando por las primeras posiciones, de estar arriba, pues es algo que acaba quemando al más pintado. Si encima le han puesto, como todo parece indicar, encima de la mesa una oferta para dirigir un club importante la próxima temporada, con un proyecto ilusionante, con una plantilla potente, pues es, como decíamos ayer, la tormenta perfecta para que se desate el ciclón ayer del Zidane que hizo Víctor Rubio. Un Zidane en toda regla. Y la nota de prensa... Iba a decir, con nota de prensa muy similar. ¿Eh? La nota de prensa del Unispel Basket es, si tenéis la ocasión de leerla, ponéis al lado la del Real Madrid despidiendo a Zidane y la del Unispel Basket despidiendo a Víctor Rubio, y parece que la haya hecho la misma persona. Lo juro, ¿eh? Mayol, despejando. Fijaros que llevamos 5 minutos hablando y no ha pasado nada, ¿eh? Eso es verdad. No hemos dejado de mirar el partido. 3 fueras de juego, 4 despejes y 2 remates de, y 2 despejes de cabeza. No hemos dejado de ver el partido. Gonzalo. Claro. Está el lateral derecho del Gandía. Es una, evidentemente, una noticia que a nivel deportivo trasciende a lo que es la modalidad. Es decir, igual da hablar de fútbol, de baloncesto, que de lo que sea, que Víctor Rubio es una persona que ha marcado, con lo joven que es, ya ha marcado una época en el deporte local. Seguramente vuelva a ese banquillo, pero me da a mí que en esta ocasión va a tardar más que la anterior. Sí, la otra vez lo fue una temporada en Paterna y volvió, ¿no? Sí, sí. Ahora me parece a mí que... Será una más, probablemente. Sí. Que la cosa va a ir para largo, ya lo veréis. Gonzalo. Abriendo la banda izquierda para Graney, trata de hacer grande el campo el Gandía porque el Denia está muy cerradito, aunque sale con mucho peligro, qué bien. Ha roto sin... Oh, ¡qué bien! Parecía que no era fuera de juego porque rompía desde atrás. Cortey, pero está cayendo una y otra vez en situación de fuera de juego, Marc. Sí, es esa diagonal que le hemos visto en el día de hoy ya en 2-3 ocasiones a Alex Cortey. Bueno, en principio está muy bien, además muy bien trazada, está muy bien llevada, está muy bien vista a través también del posible pasador, en este caso Salva Martí, la vez anterior ha sido Juanra, pero cierto es que a lo mejor arranca un poco pronto o el pasador también, en este caso el que da la asistencia, se está retrasando una pizca en hacer el pase y de ahí que Alex Cortey esté cayendo en tantas ocasiones en fuera de juego. Un partido que por ahora no vamos a negar que no está siendo el más emocionante de nuestras vidas. Está teniendo pocas ocasiones, el juego está llevándose en la práctica totalidad en el centro del campo y tiros directos a portería, bueno, el que hemos visto hace unos instantes del Denia, que ha atajado sin mayores problemas Pablo Coronado. Y poco más. Por ahora, la verdad que no hemos visto mucho más fútbol en estos 23 minutos. Oye, he dicho hace un momento, puertas abiertas, me dice mi amigo Javi Zamora de Ser Denia, que de puertas abiertas, nada, que los aficionados del Denia han pagado 10 euros y los jubilados 7. No sabía yo esto. Hubiera jurado haber leído que la jornada de hoy en las redes sociales del club era de puertas abiertas, pero parece ser que las puertas abiertas es para que la gente entre, porque si estuvieran cerradas no podrían entrar. 10 euros. A ver, vamos a informarnos, no, a ver. No, claro. Lo puedo creer. Un partido como hoy, bueno. Bueno, un saludo, por cierto, a Javi Zamora, un crack de la radio y de la prensa escrita. Uno de esos que también marcan época en el periodismo local. Javi Zamora, de Denia, un abrazo. Bueno, pues el balón se ha perdido por la línea de banda mientras intentamos averiguar qué es eso de la jornada de puertas abiertas, que lo habré soñado. Pues a lo mejor lo has visto en otro deporte, no lo sé, que las redes sociales, yo qué sé. Sí. Da la confusión a veces, pero todo apunta que no. Que no, ¿verdad? Que no. Me lo he inventado. Sí, yo creo que sí. Bueno, pues lo siento. No volverá a ocurrir. Me he equivocado. No volverá a ocurrir. No pasa nada. Bueno, sacará Maxi de puerta. Ahí va Maxi arriba, rebasa la divisoria con un lanzamiento que trata de peinar. Era Lucas. Este skate. El balón se pierde por la banda. Otra vez balón en el saque de banda. Mira que es grande el campo. Mira que está saliendo veces el balón por banda. La verdad es que sí. Hay que recordar, bueno, hoy aún podríamos decir que dentro de ese partido descafeinado por la falta de objetivos dentro de él, cierto es que el Club de Fútbol Gandía aún realmente y de forma matemática tiene alguna opción, pocas, pero alguna opción. Pero es que hoy sí que es verdad que un empate simplemente del Tabernes ya deja, pase lo que pase en este partido, deja sin opciones al Club de Fútbol Gandía. Un Tabernes que
arranca su partido en 5 minutos, a las 6:30, al igual que lo hará el Racing Rafael Cofer frente a la Nucia B. Este sí que se juega prácticamente la temporada entera en el partido de hoy. Una victoria de hoy en el caso del Racing Rafael Cofer, bueno, le daría alas a los de Nacho Soler para mantenerse en la categoría. Mañana a las 6 de la tarde el Portuarios tiene otra final. No olvidemos, frente al Pego, penúltimo contra último, perdón. Y ahí ya la cosa, bueno, pues se va a poner muy calentita para ambos equipos. Se jugarán el Cervantes y quieren que el Cervantes sea un nuevo For Llopis. Así que todos los gragueros del Portu, váyanse para Mal Pego. Mal está eso, ¿eh? La verdad que sí, un domingo a las 6 de la tarde. No, pero que el Cervantes sea nuevo For Llopis, no está. Te parece poco, ¿eh? No tiene nada que ver. Nada que ver una cosa con la otra. No tiene nada que ver, la verdad. Pero bueno, era por el ambiente, más Pegos que nada, que haya gragueros. Pegos de interior, uh-huh. Grau es de... Además, el Cervantes playita. Está todo, tiene un exterior tapado, el For Llopis puedes ver el fútbol prácticamente sin entrar. Desde LAM, desde la terraza de LAM puedes ver el fútbol. Sí. Te pones ahí, te comes 4 quisquillas, 2 gambitas, el que pueda, y ves el partido. Pues muy bien, además, muy rico. ¿Sí o no? Muy bueno. Recupera el Gandía, Juanra, Gonzalo... Hay que apoyar la hostelería. Sí, no, eso Marco Diva, es que lo han pasado ahora mal. Más que nunca, claro que sí. Lo han pasado mal. Un saludo a Pedro de LAM. La tiene Mayol. Mayol con Jordi. El 8 de Piles tocando atrás con Ramiro. Perfectamente asentado en el equipo. Vaya, antes digo yo que perfectamente asentado y tal. Antes la lía, pero bueno, que no sirva esta jugada para quitarme el argumento. Muy bien, Ramiro, hasta que he abierto yo la boca. Muy bien, Ramiro. Salvo ese pase, yo creo que no ha habido nada. Cambiando un segundo de tema, exageración completa total de un jugador que sigue además tocándose la cara. Yo creo que ha sido muchísimo menos de lo que nos está comentando ahora mismo. Este es Lucas. La imagen, exacto. Este es Lucas, se puso por delante de Lucas Jordi. De Stefano. Se puso por delante Jordi Seyens y, bueno, el árbitro indicó falta. Va a haber otra vez una jugada que se ha repetido 3 veces, ya en lo que llevamos de partido y en el mismo sitio. Coloca el balón Gonzalo Barranco, se coloca delante de Salva Martí, el árbitro le dice que se tire para atrás, Salva dice que no con la cabeza y Gonzalo es el que va a golpear con pierna derecha para poner el balón en el área. Una maraña de jugadores buscando el remate. Muy bien, tocado Keita. Keita fue quien cortó ese balón. Jaime Ibarz, el que buscaba ahora el disparo sin dificultades para Coronado, que busca la contra con ese saque de puerta tan peculiar. No ha podido controlar bien Pablo Crespo, pero rectifica para buscar a la banda izquierda. A Ibarz, que se incorpora con Gonzalo. Este era Josep Ronda, ya fuera de su situación habitual de punta. Había caído ahí a la banda. Y el balón sigue siendo para el Denia. Arriba con Ronda. Cae Ronda. Indican falta. Vamos. Joan Mateo Senón es el árbitro, es el colegiado que está dirigiendo hoy este partido del Grupo Quinto de Preferente. Yo lo veo, sí, muy. Sí, con el pito mucho en la boca, ¿no? Estoy pitoso. ¿No? Está pitoso. Está. Sí. No sé. Media horita de partido, llevamos prácticamente 30 minutos, estamos en el 28:30, lo pueden ver en sus televisores, estamos retransmitiendo este Club de Fútbol Gandía contra el Club Deportivo Denia, patrocinado, ya lo saben, por Mar Blau, expertos inmobiliarios, ahora que está el verano a la vuelta de la esquina, ya estamos prácticamente en junio, el martes es junio ya, y a mí, aunque el calendario no diga que verano no sea hasta mediados de junio, para mí el del día 1 de junio empieza el verano. Pues en Mar Blau tienen un apartamento, para en la playa, de la que quieran, las costas del norte, las costas del sur de Gandía, la que quieran, pues lo tienen más que bien. Buenos precios y para disfrutar del verano. Saca de falta el Denia, la verdad que muy peligroso y bien atajado por Pablo Coronado. A peinado Ramiro, otra vez Coronado de puños, ¿eh? Es un recurso que ha utilizado ya en 4 ocasiones en lo que llevamos de partido. En esos disparos tan fuertes, no se quiere complicar. Hace un poquito de viento, pero tampoco tanto como para temer que el balón pueda hacer un extraño. Uh-huh. Pero Coronado, que en esas acciones está optando por ese recurso, esos despejes, antes que por atajar el balón. Pablo Coronado, que debemos decir que aunque su llegada pudo suscitar, bueno, ciertos problemas en la plantilla blanquiazul, recuerden todo el movimiento que hubo con Kiko y con Toni Peiró,
pero que finalmente no vamos a negar que la llegada de Pablo Coronado también ha dado seguridad a la portería blanquiazul, porque entre otras cosas es un porterazo, las cosas como son, ha demostrado más que sobradamente la calidad que tiene, es un portero con muchísima experiencia en tercera división, un portero que llega, si no recuerdo mal, del Acero, y que... Nos dicen, sí, sí, sí que llega del Acero, lo estás acertando. Y que, bueno, que además está dando muy pocas opciones al segundo portero del Club de Fútbol Gandía, que también llegó hace poquitas semanas. Y que está hasta las narices de que Pablo Coronado lo haga también. Así es, así es. Coronado, precisamente, arriba, para que salte Gorcha. El balón se ha perdido por la banda y es balón para el Gandía. Es Graney el que lo va a poner en juego. El Gandía tiene una buena base para el año que viene. Ha hecho buenos fichajes este año, no ha funcionado como equipo, sobre todo en la primera parte, pero ahora más o menos está funcionando bien como equipo, y si es capaz de retener al bloque, yo creo que tiene mucho trabajo hecho de cara a la próxima temporada. Una cosa que me parece fundamental, repetir el entrenador, sí. Repetir el bloque, las ideas, insistir en lo que se ha hecho bien, eliminar lo que se ha hecho mal... Y seguir adelante. ¿Qué le ha pasado a Keita ahí? Pues que no ha podido controlar bien. Le ha pasado el balón por debajo del el pie, no ha controlado, y es balón que se pierde por banda y indican, atención, tiempo muerto. Tiempo muerto, ¿tiempo así muerto? Es. Uy, casi le da. Tiempo muerto. Yo también voy a beber. Me parece correctísimo, tiempo muerto también para los comentaristas. No, pero durante todo el año, evidentemente, no hemos visto ningún tiempo muerto, el calor no propiciaba ello. Pero sí es cierto que yo creo recordar que esta es una medida que entró, y ahora sí que voy a hablar 100% de memoria, en el Mundial de Brasil, por las altas temperaturas. Esto es muy de Mundial, sí. Y que se ha llevado a los de partidos... Mundial y de fase de ascenso, ¿eh? También, también. Claro, la fase de ascenso que se van a jugar en pleno mes de junio... Y con el calorcito ahí en las espaldas y en los cogotes de los jugadores, ¿cómo...? El solazo que tenemos nosotros ahora mismo en el cogote, ahora mismo. Por cierto, hablando de promoción, hoy se cumplen 5 años de la promoción de ascenso de Lue Gandía ante el Segorbe. Hoy, a estas horas, estaba marcando un gol Manolo Martín. Con el Guillermo Lagüe lleno. Lleno, ¿eh? Mil personas. Sí, lleno. Pero en un ambientazo, aquel día que el Lue Gandía pudo haber subido a tercera división, pero empató aquí a 1 y empató a 0 en Segorbe. Una verdadera lástima, una verdadera pena, porque aquel equipo mereció, además por todo lo que sufrió aquella temporada. Raúl estaba, ¿no? En aquel equipo, sí, claro. Y que, si me esfuerzo, te digo la alineación. Toni Pereo en la portería, estaba Turbi, estaba Raúl Muñoz, estaba. No te estás esforzando Mengual, mucho. Mengual, Cabanilles, Jordi Aparici, Fabasú, Manolo Martín. Un equipo bien, muy bien. Me dejo a algunos, pero claro, no estoy ahora. Palau. Muy bien, jugadores que algunos de ellos que siguen en activo, evidentemente, sí. Solo hace 5 años de aquella fase de ascenso. Y de los que has dicho, por ejemplo, 2 han estado esta temporada, los 2, 1 fuera y otro por lesión, no están jugando, pero 2 de ellos están en el Club de Fútbol Gandía de esta temporada, sí, sí. 2021. Sí, sí, sí. Toni Pereo, Jordi Aparici. Hoy en día las redes sociales te recuerdan todo lo que has hecho en los últimos 6 o 7 años. Eso es verdad. Y todos los días hay algo que recordar. Pero especialmente esto, además, con el cartel ahí, repitiéndote el cartel y tal, pues la verdad que... Eso de las redes sociales es un arma envenenada, porque si no te apetece recordar alguna foto, por ejemplo, con una ex, Facebook te lo recuerda. Ya. ¿Sabes? Vaya temitas, saca. Pues sí, tienes razón. Pero es verdad. Tienes razón, aunque siempre hay que recordar las cosas siempre en positivo. Seguro que hay cosas buenas que recordar. Eso sí. Marco Oliva, seguro. Así es. Ataca Keita por la derecha, Santi. ¿Cómo era? No olvides aquello que te hizo sonreír, Marco Oliva. Nunca. Cuidado, mira, Alex Cortei al palo, al larguero, Alex Cortei. Ese balón al larguero de Cortei, que de la nada... Sale una jugada de peligro en este partido. Centraba Mamadou Keita por la derecha. Parecía que el balón estaba demasiado pasado. Adrià Graney remataba de cabeza en lugar de hacia la portería, hacia su compañero Alex Cortei, que estaba prácticamente en el punto de penalti. Y sin saltar, completamente solo, remataba de cabeza el delantero valenciano Cortei para que el balón golpease en el larguero. Primera oportunidad más que clara del Club de Fútbol Gandía en este partido. Que por ahora estaba siendo un poco soporífero, pero que parece que por minutos va ganando también intensidad y buen juego por parte de ambos conjuntos, que quieren, a pesar de jugarse poco,
no quieren que este sea un partido más. Además, la rivalidad histórica entre el Club de Fútbol Gandía y el Denia. ¿Cuántos partidos habrá habido? Muchos. En tercera, en preferente, sí, sí. En segunda B. Aunque sí que es verdad que ha habido momentos de cima del Denia en el que el Gandía no ha estado a su misma altura y viceversa, ¿no? Pero han tenido muchísima rivalidad. El Denia tuvo una época muy, muy interesante en la segunda división B. El Gandía quizá más tiempo en esa categoría, pero se han visto las caras en muchísimas ocasiones. Ha habido derbis muy intensos. Y lo cierto es que, bueno, esta rivalidad ha menguado, pero sobre todo también porque los dos equipos han dado con sus huesos en una categoría como es la preferente, donde obviamente la intensidad en cuanto a la atención del público es mucho menor. Uh-huh. Bueno, estamos en el 34, quedan 10 minutos para acabar esta primera parte, que de momento transcurre sin pena ni gloria, con apenas un par de ocasiones, la que acabamos de ver de Corté y las dos o tres que ha tenido el Denia, pero sin excesivo peligro. Se ha acercado a la portería de Coronado, que ha resuelto todas ellas, además de una manera bastante similar. Bueno, el balón es para el Denia y vamos a ver cuál de los dos equipos da un arreoncito antes de llegar al descanso y si vamos a poder ver alguna acción de gol antes de que acabe el partido en esta primera parte. Recuerden que el Gandía está intentando, bueno, pues acabar la liga de la mejor manera posible, sumar cuantos más puntos mejor y acabar cuanto mejor pueda hacerlo, pues mejor empezará el año que viene. Esa es la teoría que mucha gente defiende y que es además una ley que va muy relacionada con aquello de las dinámicas. Ojo a ese disparo, muy desviado. Aquello de las dinámicas, de empezar bien una cosa, acabarla bien y luego seguir insistiendo en ese camino de las cosas bien hechas. Qué importante va a ser este verano, que no pase las cosas como son, lo del verano pasado, y que haya una planificación de pretemporada en condiciones. Recuerden la pretemporada del Club de Fútbol Gandía, que todos nos echábamos las manos a la cabeza por la cantidad de partidos, por la calidad de los rivales, por los movimientos que hubo. 40 jugadores, recuerdo, en el primer partido contra la Nucía, aquí en el Guillermo Lago, el partido que recuerdan además pudieron ver por Telesafor, primer partido que hacíamos con el Club de Fútbol Gandía en esta temporada. Y finalmente, pues bueno, pues una mala planificación llevó a que el inicio de la temporada fuese el que vivimos, que hasta la jornada 8 el Club de Fútbol Gandía, si no recuerdo mal, tenía 5 puntos, iba colista y las cosas pues funcionaron, no voy a decir mal, pero sí voy a decir peor. Y de esos, ¿cómo es? De esos tiempos, estos lodos, ¿no? ¿Cómo es el dicho este? Aquellos barros. De aquellos barros, estos lodos. Pues que a pesar de tener ahora mismo un grandísimo equipo, pues no pueden luchar por el ascenso. Va a sacar el córner, el Club de Fútbol Gandía marca jugada, lanzamiento de esquina muy cerrado, muy bueno. Finalmente llega a los pies de Juanra, que lanza desde la media luna, desde el balcón del área, directamente fuera para dar una nueva oportunidad al balón parado. Es Maxi el que coge la pelota, el que está en sus pantallas y el que sin muchísima prisa, las cosas como son, se pone a ese lanzamiento de portería. Un Club de Fútbol Gandía que no vamos a olvidar, que en los últimos partidos, cierto es, que en estos 10 minutos que restan para el final de la primera parte, ha solido, habitualmente ha metido algún gol, ha subido de normal esa marchita que le estábamos pidiendo al partido, y que en los últimos partidos sí que es cierto que le ha dado un poquito más de intensidad. Por ahora parece que lo está intentando, que está dando un pasito adelante y está intentando combinar más con los de arriba, con Alex Cortey, con Gorcha, con Salva Martí, con Juanra también intentando entrar en juego de ataque, con Keita por la banda derecha. Y bueno, pues vamos a ver si se concreta, si no hay fallos como el que acabamos de ver de Adrián Granell, bueno, si se concreta en alguna ocasión más clara de gol para poder poner ese 1 en el marcador, que la verdad que estamos esperándolo como agua de mayo, nunca mejor dicho. Cortó Seyens, Gorcha, Juan Raquel la golpea con fuerza, buscando a Keita para que pelee ahí con Jaime Ibars en el lateral izquierdo del Denia. Se impone Ibars, aunque la quería poner arriba y ahí estaba bien colocado Seyens, que combina con Salva Martí. Martí buscando un pase interior, finalmente opta por abrir con Keita, le dobla por la derecha Gonzalo, Keita que la pone, no llega Cortey. Y es Granell el que va a dejar que el balón se pierda por la banda para volver a reiniciar el juego en el ataque del Gandía. Tiene un banquillo de lujo hoy el Gandía, ¿eh? Chimo, Iván. No están, entre otras cosas. Amarilla. Bueno, Amarilla no se ha vestido, pero está mencionándolo. Sí, creo que está por ahí. ¿Es que está vestido? Sí, yo creo que sí. Bueno, pues eso. Pero. Barrita.
Así es, Rodrigo y el portero suplente. Que como iba a comentar, es que son muchos los jugadores que tiene mal el Gandía. Sacó en corte y el centro de Martí, segundo palo, despeja Maxi el balón y otra vez Keita intentando hacerse con el esférico. Muy bien. Tocó el jugador del Denia y es balón para el Gandía. De banda a banda en el lanzamiento a balón parado. Ya hemos dicho que es un partido muy interrumpido, con muchas acciones con el balón quieto. Y ahora va a volver a insistir el Gandía con un saque de banda. Largo, me imagino. Mayor al posición de Ramiro. Tres hombres con él. Cae Ramiro, no indican nada. El balón ahí en la frontal del área. Saltado Graney. Muy bien. Juanra la deja para Salva Martí. Se disponía a centrar, ahora va a tener una segunda opción, son dos contra él, pero se la quiere jugar. Frena, tiene el apoyo atrás de Graney, que tira de veteranía para forzar el saque de banda, cuando estaba prácticamente rodeado de futbolistas del Denia. Ahí está Martí, que bien se ha ido ahí con ese escorzo, la doble bicicleta de Martí, y buscaba el centro y penalti. No, pues, perdón. El saque de puerta. Le he visto indicar el punto de penalti, a Salva en el suelo, y yo digo, ha pitado penalti. Pero no me ha podido la ansia. Sí. Pero menudo control, girando con la pierna derecha. En una acción ha hecho de todo. ¿Sí? Ha hecho un giro con el balón, luego ha hecho una doble bicicleta. Bueno, le ha faltado el centro para culminar esa acción. Muy bien, Salva Martí, siempre. Yo creo que de los grandes jugadores de esta temporada, esa conexión, Adrià Graney, Salva Martí, es una de las buenísimas noticias que esperemos que mantengan, como bien decíamos, para la segunda temporada. Yo creo que es lo mejorcito del año. Prácticamente sin dudas. Precisamente, Salva Martí, jugando en este caso con Juanra, que intenta darle oxigenar el juego de balón. Y es Ramiro al que sube la pelota. Ramiro incorporándose desde atrás. El paraguayo en el pase interior. Ese es Gorcha. Le pudo haber metido un pase atrás a Keita, que se hubiera quedado solo. Pero finalmente no pudo y el balón ha sido de Maxi, que trataba de buscar a los atacantes de su equipo, pero el balón le ha ido directo a las manos de Coronado. Otra vez con Ramiro. Ramiro picándola ahí. Con Gonzalo. Levanta la cabeza Gonzalo. Encuentra a Cortei, pero se anticipó bien. Álvaro La Peña. Y el balón de nuevo para el guardameta del Gandía. Del Denia. Es Maxi. Cierto es que sí que es verdad que la ha subido, parece, no voy a decir una, pero sí voy a decir por lo menos media marcha más el Club de Fútbol Gandía. Parece que tiene más ganas de atacar que el Denia en estos últimos minutos, que dan alrededor de 5, contando el descuento, para que termine la primera parte. Y parece que el Gandía, como suele hacer habitualmente... Sí, es como un motor diésel, va poco a poco cogiéndose, y al final acaba imponiéndose por agotamiento y por insistencia. Deja pasar el balón Mayol, para que con comodidad lo controle Coronado y ordene el ataque del Gandía desde atrás. ¿Te apetece un apartamentito en la playa, Santi? Me apetece. ¿Te apetece? ¿Y sabes quién te lo puede conseguir? Dímelo. Bueno, bonito y barato, como se suele decir con las tres Bs. Mar Blau, que es que desde el 83 que llevan controlando el mercado para poder traerte, si lo necesitas, si te apetece, un buen apartamento en la playa, un piso en el centro, un apartamento vacacional, una cochera, un trastero, si es que lo tienen todo en Mar Blau. Desde el 83, antes de ayer, casi nada. Keita intentaba marcharse de su palo en la banda, pero no lo ha conseguido. Saque de banda para el Gandía. Y será Gonzalo el que lo ponga en movimiento, aunque se acerca ahí con una ratita a Juanra Dávila, que yo la juego. Ahí está Juanra. Caracoleando, tocando atrás. Ramiro levanta la cabeza, busca un pase. Ahí está con Seyens, triangulando el Gandía en la banda. Gonzalo que opta por sacar el balón de ahí para atacar por el otro lado. Lo hizo bien Gonzalo con el exterior. Ahora es Mayol el que busca un envío largo arriba. ¡Ay, qué pena! Porque tocó en Santi Palacios, de rebote en Salva Martí. El balón se ha perdido por la banda. Y de nuevo el balón que será para el equipo visitante. Debo decir que... me parece, a pesar de que la temporada estaba quizá un poco ya demasiado terminada y era también cuando se podía hacer, pero me parece tal acierto el fichaje de Juanra con miras de que esté la temporada que viene en el Club de Fútbol Gandía. Cierto es que, como digo, no se podía hacer antes, estaba en el recambio Escolón, esperando que terminase esa primera fase de la temporada en tercera y no se podía cometer el fichaje antes de lo que se hizo, pero... porque estaba comprometido y además titular indiscutible en el recambios. Pero la llegada de Juanra, vieron una oportunidad desde la dirección deportiva del Club de Fútbol Gandía y me parece un acierto. Este fichaje, un jugador de una calidad tremenda,
y que lo demuestra en cada partido, ¿eh? Me gusta ahora muchísimo el jugador. Podríamos pensar que si es un fichaje para el año que viene, pensando en el año que viene, pero la verdad que no. La verdad que cuando el Gandía hizo el fichaje todavía bueno, tenía opciones de conectar con los puestos de arriba y demostró, pues yo creo que una ambición también, ¿no? De no renunciar demasiado pronto. Siguió fichando el Gandía, siguió remodelando la plantilla, dando bajas, metiendo jugadores nuevos en el plantel y han dado en el clavo en todos ellos. Ramiro es un pedazo de fichaje, Benji, que ahora está lesionado, también es un pedazo de fichaje, y Juan Rana, además, que verlo. En dos cuestiones, en una es la calidad que tiene de sobra, pero luego las ganas que tiene de aparecer, de ser protagonista, de tener el balón y de bueno, pues dejarse ver en un Gandía que está en una categoría por debajo de lo que él ha jugado en los últimos años. El Denia siguiendo atacando, el balón ahí en la punta de penalti, despeja Juanra, sale la defensa del Gandía, recupera el Denia metros atrás para buscar esa verticalidad con su atacante Ronda, el tuya mía, cuidado, porque estuvo a punto ahí de conectar de cabeza, creo que era Gonzalo. Y el balón finalmente capturado por Coronado, que lo convierte en un contraataque. Gorcha se tiene que frenar porque no lo ve claro, pero vuelve a arrancar Gorcha una y otra vez. Se para y arranca, se para y arranca. Llega a la frontal, la pone Gorcha. ¡Qué pena que no tuviera remate! Porque qué jugada acaba de hacer Gorcha por la banda derecha. La tiene ahora Salva Martí. El Gandía subiendo la intensidad. Llega Seyens. Seyens ahí haciendo sombrerito para que la coja Graney. El tiro de Graney con muchísima intención, que se pierde por encima del travesaño. Balón para el Denia. Estamos ya en el 45. Alargará un poquito, entiendo, por el parón para la rehidratación, pero no poca mucho cosa más allá. No ha habido parones largos. Sí que ha habido. El partido está muy parado por faltas, pero no ha habido. Mira, pues ni un minuto. Así lo estábamos explicando, así ha pasado. Y el técnico, el árbitro, el colegiado, Joan Mateo Senón, que ha decidido ya finalizar esta primera mitad 0-0 con poco fútbol, las cosas como son, con muy poquitas ocasiones, quizá una de cada equipo. La más clara la ha tenido Alex Cortés de cabeza tras un centro primero de Keita y luego de Adrià Granell. Y con este resultado, gafas, que se solía decir anteriormente, nos vamos al descanso 0-0. Vamos a nosotros también a hacer esa parada de hidratación y volvemos nada en unos minutitos, poco antes de que arranque la segunda mitad. Hasta ahora. Espacio patrocinado por Marblau, expertos inmobiliarios desde 1983. Espacio patrocinado por Marblau, expertos inmobiliarios desde 1983. Bueno, pues ya ven, el Guillermo Lagüe una vez más a punto de arrancar la segunda mitad a priori sin cambios, por lo que hemos podido estar analizando de los equipos que han salido, los 11 jugadores que han salido de cada equipo. En el verde del Guillermo Lagüe está a su derecha ahora, vestido de amarillo, el Denia, a su izquierda de blanco y azul, el Club de Fútbol Gandía, a la espera de, por ahora parece que les llega un balón, que no saben muy bien que si van a arrancar sin balón pues lo tienen complicado, la verdad. Pero ahora ya sí, Alex Corté ya tiene su balón entregado por el delegado del club y ahora ya todo apunta a que está a puntito, Alex Corté,
como bien decías, estrenando brazalete de capitán en su brazo izquierdo. Y arranca la segunda mitad entre el Club de Fútbol Gandía y el Club Deportivo Denia. Un partido que al final de la primera mitad ha subido un poquito, media marchita de intensidad, que esperemos que mantengan los jugadores de Lauro Techeira. Gonzalo jugando con Ramiro. Ha arrancado el Gandía sin prácticamente novedades en el equipo, con el mismo esquema, por lo menos que nos demos cuenta, y con las mismas posiciones, aunque en estas primeras acciones estoy viendo a Salvita un poquito más metido para adentro. Imagino que será ahora en una acción aislada. Juega el Denia, lo hace por mediación de Pablo Crespo. Crespo con Lucas, este es Gonzalo Barranco. Otra vez Crespo. Jugará uno de los juveniles del Denia hoy, debutantes o debutantes en el equipo, por las cuestiones de las bajas que tiene este equipo, Santi Palacios, ubicado en el lateral derecho. De cara a ronda, el balón le llega a las inmediaciones de Lucas. Y ese disparo excesivamente alto que se pierde por encima de la portería defendida por Coronado. Un partido que esperemos termine con victoria blanqueazul, evidentemente, pero que por ahora la verdad que podríamos decir que el empate es lo más justo por lo que hemos visto hasta ahora en el terreno de juego. Vamos a ver cómo evoluciona esta segunda mitad, vamos a ver para quién son las ocasiones y esperemos que veamos más de un gol, ¿por qué no?, en este partido entre el Club de Fútbol Gandía y el Denia. Cortó Ferran Monzó, el capitán, arriba, aunque ha recuperado el Gandía de nuevo. Seyens abierto para Graney con Salva. Salva con Juanra, este es Juanra. Evolucionando por el dentro, se la pone a Keita. No pudo bajar ese balón que lo hubiera dejado solo delante de Maxi. En una acción de nuevo de calidad en ese último pase de Juanra. Maxi arriba. Saltará Ramiro. Se queja otra vez de un golpe en la cabeza ronda. El Denia que sigue aguantando el balón. Era Lucas el que protegió con su cuerpo para que el balón se perdiera por la banda y favoreciera a su equipo. Y seguirá atacando el Denia, que insistimos, ha llegado a este partido tocado, no, lo siguiente, por las bajas. Me dicen que incluso está de por medio la comunión de la hija de uno de los jugadores, de Rives, además de las lesiones que ya hemos ido contando. Bueno, pues está tocado, aunque le hemos visto en el banquillo, Panucci, Renzo, Héctor Altuna. Muchas bajas. Juega el Denia, cortó Ramiro, se disparó desde el lateral del área grande. Sale Gandía desde atrás, no lo puede hacer con claridad Gonzalo. Y finalmente se llena el que la despeja para que se pierda el balón fuera. El partido que ha arrancado en la segunda parte con un cariz muy parecido a lo que nos han ofrecido los dos equipos en la primera. Y vamos a ver qué es o cuál es el minuto que elige el Gandía para empezar a subir las revoluciones del partido e ir a por la victoria. Por cierto, que en el campo del Pedreguer, ya saben que están jugando Pedreguer contra Tabernes de la Valldigna, la Unión Esportiva Tabernes, y que hace 5 minutos se adelantaba una vez más. Arrancaba el partido marcando el Tabernes, de penalti neutralizaba el encuentro el Pedreguer, y hace escasos 5 minutos el Tabernes ponía el 1-2 en el marcador. Vamos a ver, porque llevan más o menos unos 35 minutos de partido, arrancaba el partido a las 6:30, y vamos a ver cómo evoluciona una victoria del Tabernes en el partido de hoy. Prácticamente, si no lo, no lo está ya incluso antes del encuentro, pero certifica al 100% o al 90%, vamos a decir, su presencia en esa promoción de ascenso. Cuando es Salva Martí, que controla muy bien, balón muy alto que llegaba hasta los pies de Martí, pero que finalmente perdía. Y ahora es el Denia, mediante de Stefano, el que sube el balón. Ahí está Lucas jugando arriba. Este es Ronda, se va bien Ronda. Ramiro sale al cruce Gonzalo para llevarse el balón. Bien, Ronda al suelo. Y Gonzalo tratando de sacarla, acudió en la ayuda Pablo Crespo. Y ahora saque de banda para el Denia. También arrancaba a las 6:30
el otro encuentro entre equipos de la comarca, con representantes de la comarca, como era el partido entre el filial de la Nucía, la Nucía B, y el Racing Rafael Cofer. Partido, como les contábamos, básico para las para la idea del Club de Fútbol Gandía, del Racing Rafael Cofer, perdón, de poder estar una temporada más en preferente, de ganar hoy. Bueno, las cosas se le ponen muy de cara a los de Nacho Soler y, bueno, pues ahí, ahí van por ahora. Y al final, cuando llevamos unos 35 minutos también de partido, más o menos, el encuentro sigue con empate a cero entre la Nucía B y el Racing Rafael Cofer, como les veníamos contando. Ya son varios jugadores los que del banquillo blanquiazul los que se han puesto a calentar. Adrián Parra, Rodrigo, Chimo Martínez también parece que va a calentar para ver si son los primeros jugadores en entrar al terreno de juego. Centro de la, desde la derecha del Denia. Es Pablo Crespo el que intentaba entrar con el balón, pero Keita... Bueno, recupera el balón, ataca el Club de Fútbol Gandía. A la izquierda para Salva Martí, peligro, son 3-2. Se recupera el Denia, Salva Martí que se frena en el lateral, sigue con la pelota. Ahí está Salva buscando el perfil bueno. Intentó buscar portería, pero el balón, además de flojito, se fue desviado a la izquierda de la portería defendida por Maxi. Hizo la típica jugada el derroto, va de llegar hasta el fondo y luego... en diagonal, buscar una posición de disparo bueno con su pierna derecha. La contra que había iniciado Keita, cuando tiene terreno de juego por delante, es muy, muy peligroso por su velocidad. Bueno, y estoy fijándome, Santi, de los jugadores que están calentando, los mencionados, Chimo Martínez, Adrián Parra y Rodrigo. Y es que realmente, por físico, bueno, ahora lo cuento porque parece que ataca el Denia. Se ataca el Gandía, cortado, perdón. Ferran, tenía ventaja ahí delante de Cortey. Y el capitán que jugó con el portero que ya la ha devuelto. Ahí está Ferran Monzó. Buscando un pase que le salió mal. Le salió mal el balón para el Gandía. Cortey quería peinar. Ferran. Este es Álvaro La Peña. Con Maxi. Que no se complica y la busca arriba. Para que salte Mayol. El balón le ha caído a Graney. Que intenta progresar por esa banda. Buscando a Martí. Martí Graney, pero finalmente es Crespo, el hombre que está en todas partes, en la medular del Denia, el que está tapando todos los boquetes, todos los parches, poniendo parches aquí y allá, para que no pase el Gandía. Martí abriendo al lado contrario. Vaya tela, la tardecita que llevamos entre unos y otros con los controles. Alex Cortey que no pudo controlar, y el balón que se ha perdido por banda para el Denia. Estaba mencionando, ¿no?, que los únicos jugadores que están calentando del Gandía son Chimo Martínez, Rodrigo y Adrián Parra, pero es que prácticamente son los únicos que físicamente pueden hacer entrar al terreno de juego, aunque Malón también está convocado, Amarilla también está convocado, o el propio Rubén Ramírez, portero suplente del Club de Fútbol Gandía, están en la convocatoria, están aquí presentes, en la zona de los banquillos, pero físicamente, en principio, están tocados los dos, tanto Amarilla como Malón. Por lo tanto, son tres calentando y los tres en principio únicos cambios que va a poder hacer el Club de Fútbol Gandía en esta segunda mitad. Intentaba el Ian Espinoza lanzar desde el balcón del área contra la portería de Pablo Coronado, pero el lanzamiento salía muy despejado, hace un calor que te mueres, ¿eh? Salía muy desviado y se iba directamente fuera del terreno de juego. Es... en este caso, el Club de Fútbol Gandía, que intenta atacar por su banda derecha. En este caso, Adrián Graney, intentando hacer esa mítica combinación con Salva Martí. ¿Mítica? Esta temporada. Ah, esta temporada. Míticas eran las subidas de Franco y García Pitarch, por ejemplo. Sí, ¿eh? Eso sí que era mítico. A Martí y a Graney le queda un poquito todavía para convertirse en míticos. Sí, totalmente. Pero sí que últimamente escucho mucho entre la juventud un adjetivo... épico. A ver, épico. Eso es épico. Yo, épico. ¿Cómo épico? ¿Cómo épico? Pues sí, ha sido un fin de semana épico. Yo, sí, épico. La juventud, fíjate. Épico es muy grande, lo que pasa que ahora parece que se le ha bajado un poquito... No, pero le ponen épico a todo. Claro, épico. Ahora mismo te compras un paquete de pipas y es épico. Una hamburguesa épica. ¿Sí o no? Una clase de música épica. Pues te voy a decir que a lo mejor este no es un partido épico. También no lo es, no lo es. Coronado... En un despeje épico para que le apelee Keita intentando bajarla.
Ha llegado al despeje de ese balón Gonzalo. Y ahora será el otro Gonzalo, Gonzalo Jiménez, el que lo ponga en movimiento. Hay dos Gonzalos. Gonzalo Barranco en las filas del Denia. Gonzalo Jiménez, que es este muchacho que saca de banda para Cortei. Cortei con Gorcha. Madre mía, Gorcha. Otra vez Gorchita por la banda. Es córner, ¿no? A ver. Al cruce Ferran, que se duele del costado. Y es córner. Vi el otro día un reportaje. No recuerdo en qué página. Creo que era la página de Pelota Valenciana. Bueno, no lo sé. Un reportaje de Gorcha padre. ¡Qué pedazo jugador! Cada leñazo que le metía a ese hombre era subir al pan. Era tremendo. Gorcha. Pero su padre, quiero decir. Pilotari, sí, claro. Claro, no. Es que no sé si... Él es futbolista. No, ya. Tocó Ferran. Y además muy bueno, ¿eh? Me está gustando mucho Gorcha. Podría ser tío, podría ser que no sabía que era claro, su padre. Claro. Ahí la tiene arriba. Ha cortado Maxi. Y rápido en la contra, buscando el hueco que había dejado Granella, aunque Granella ha recuperado rápido. Qué bien Granell en esa posición de lateral. Se cae Granell, que él mismo creo que eligió, ¿no? De Granell, que comenzó como extremo izquierdo, pero sí, poco a poco se ha ido sintiendo más cómodo jugando como lateral. Y al final, bueno, pues esa es su posición y donde está más a gusto. Cierto es que al principio de la temporada parecía que esa zona estaba súper poblada. Entonces yo creo que también hubo una conversación entre, en principio, Chiesa, Vicente Martí Chiesa y él, en el que se... dijo que podía probar en ese lateral izquierdo. Funcionó también, que al final se ha quedado. Ha cortado el Denia en ese envío de Ramiro. Era Gonzalo, aunque ahora recupera Cortei. Se la pide Salva por dentro, pero opta por Keita. Keita en el control. Somos fatales hoy haciendo controles, menos este. Esta Gorcha, control. Uf, y pase, toma. Madre mía. La que ha liado Gorcha en un palmo de terreno. Es buenísimo. Para dejársela a Juanra, que optó por el disparo desviado. Y ahí, ¿qué pasa? Balones. Está pidiendo un balón. Estaba pidiendo balón porque ese balón se ha ido a una zona de nadie. Parece ser que Chimo va a ser el próximo jugador. Me ha parecido escuchar a Jesús Naveiro llamar a Chimo, no, perdón, a Rodrigo. Rodrigo, que por cierto debutó el último partido, debutó la semana pasada en el partido contra Calpe. Y hoy volverá a tener minutos y además esta vez, bueno, va a tener cerca de media hora de partido para poder mostrar todo lo que tiene Rodrigo, que ha estado además prácticamente toda la temporada sentado en el banquillo sin que contasen excesivamente con él. Y ahora ha visto que ha llegado el momento también de demostrar lo que vale. Cuando ataca Salva Martí por la banda izquierda para Adrià Granell, qué gran pase que se desdoblaba, se la da a Alex Cortei y gol, 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 gol de Alex Cortei, gol para abrir la lata, gol de Alex Cortei, el delantero del Club de Fútbol Gandía, que abre el marcador tras una jugada, bueno, muy bonita, sobre todo de Salva Martí, que veía cómo por el retrovisor le doblaba Adrià Granell por su izquierda, se la daba, se quedaba prácticamente para dar ese pase de la muerte a Alex Cortei, que prácticamente solo metía el balón dentro de la portería del Denia y pone ese 1-0 en el marcador. Un Alex Cortei que parece que está de dulce en los últimos partidos y que la otra jornada, hace dos jornadas, ya anotaba dos goles. La semana pasada, cierto es que no veían puerta a ninguno de los equipos. Y que hoy, una vez más, y otra vez a pase de Adrià Granell, con una grandísima jugada, como siempre, de Salva Martí, vuelve a abrir la lata, vuelve a abrir el marcador y pone el 1-0. Parece que van a aprovechar este parón por el gol para hacer el primer cambio en las filas del Club de Fútbol Gandía. Va a entrar Rodrigo con el número 14 a su espalda. Un Rodrigo Jacket o Jacket. Y entra en lugar de Seyens. Buen partido también de Seyens, siempre efectivo. Posiblemente es uno de esos jugadores que no nombras tanto durante un encuentro, pero que sin ellos la cosa cambia mucho, mucho, mucho. Es muy regular, es un jugador muy constante, bueno, que necesita además participar mucho en la creación de juego de su equipo. Si no, vamos, lo pasa mal, sufre, necesita participar, sentirse importante. Y cuando eso ocurre, la verdad es que es un jugador que tiene mucho rendimiento. No lo he nombrado antes en el equipo de Lluís Gandía, que jugó la promoción contra el Segorbe, y también estaba, es verdad. Es verdad. Juega Gonzalo. Primer balón de Rodrigo.
Rodrigo, que se va a colocar ahí en el centro del campo, en la misma posición que estaba desarrollándose Jens. Martí va a encarar. Ahí está Martí, con Palacios. Toca atrás con Keita. Le devuelven el balón. No ha insistido mucho Martí en buscarle las vueltas al juvenil Palacios. Aunque sí que es verdad que Martí no es de acabar la jugada en ese fondo, sino de tirar para adentro, y ahí el cambio, digamos, de zona le hace perder el marcaje de Palacios en favor del central que está más cerca, en este caso de Álvaro Lapeña. Pero quizá debería insistir, no por menospreciar al chaval, pero sí por la diferencia de edad, de experiencia, podría rascar algo más en esas acciones de uno contra uno. Bueno, siguen habiendo movimientos en el banquillo del Denia. Ha habido una lesión de Ibars, lateral izquierdo del Denia, y parece que debido a esta lesión entra el primer cambio en las filas del equipo amarillo, en las filas del Denia. Ya saben que prácticamente está plagado de, salvo Panucci, está plagado de juveniles. En este caso va a entrar con el número 23, Pablo Lobo. Es el jugador que entra al terreno de juego por Ibars, que, como decimos, se ha lesionado justo antes del gol, o en la jugada previa prácticamente del gol de Alex Cortey, aquí en la banda derecha, lateral. Y vamos a ver cómo se recompone el Denia con esta incorporación. Pablo Lobo con el número 23. Saca de banda el Denia, el equipo alicantino, en su banda derecha. Intentaba el centro, pero al final consigue sacar un córner. Córner para el Denia. Se recomponen las posiciones con la entrada de Pedro Lobo. Primer cambio del conjunto amarillo. Recuerden, el primer cambio del blanquiazul ha sido la entrada de Rodrigo Jaquet por Seyens. Va a sacar el Denia de córner. Lanzamiento, bueno, muy cortito, que para Gorcha, despeja Gorcha sin ningún tipo de problema, para Alex Cortey, Alex Cortey para Keita, despeja tranquilamente y de forma muy sencilla el Denia. Partido que, como decimos, ha ido subiendo poco a poco de intensidad, que va ganando, va sumando intensidad, sobre todo en las filas del Club de Fútbol Gandía, que la verdad es que tienen su empeño, tienen entre ceja y ceja el ser el campeón de este partido, aquella rivalidad histórica también, muchos años jugando entre ellos, ambos conjuntos, y por qué no, aunque solo sea por eso, ¿no?, por el qué dirán también, pues una victoria para seguir subiéndole posiciones a la espera también de lo que haga el Racing Rafelco, el Racing Benidorm y el Javia, que perdió ayer, no lo olviden, 2-1 contra la Universidad de Alacant. Decíamos anteriormente que Víctor Tomé es de Gandía, está en el banquillo del Denia. También Castillo, que es de Villalonga y también ha jugado en el base, está en ese equipo. Cuidado, la cesión de Ramiro con Coronado. Estaba ahí por si podía rascar algo Josep Ronda. Y ahora es Palacios el que corta el pase que iba directo a los pies de Salva Martí. Sacará Graney. Necesita al Guillermo Lagüe una manita de pintura urgentemente. Llevo tiempo pensándolo y digo, voy a decirlo antes de que acabe el año. ¿Sí o no? Una manita de pintura, pero ya, en esas paredes. Juega Cortey, pero incurrió en falta. Como trataba de evitar la salida de balón del Denia desde esa posición y, por lo tanto, será falta a favor del Denia. Sigue insistiendo Lauro, pidiéndole intensidad a los suyos. Le ha pedido a Keita ahora que vaya a presionar la salida de Crespo. Palacios. Es uno de los recién ingresados, buscando ahí arriba. No pudo despojar Gonzalo, ahora hay falta del propio Gonzalo y de Salva. Falta peligrosa. Estamos a punto de llegar a los últimos 25 minutos de partido. Se mantiene el empate a cero. Un partido sin demasiadas ocasiones. La mejor la tuvo Cortey con un remate a gol que dio en el larguero. ¿Fue Cortey o Graney? Cortey. Cortey, Cortey. Tengo la fea costumbre de confundir ambos apellidos. Ya lo han notado. Saque al segundo palo. Por cierto, tú lo has notado, ¿no? Sí, sí. Por cierto, que me estaban informando, además, una fuente muy fiable. ¿Sí?
Claro, a mí me extrañaba no ver a Anun, que lo hemos visto durante prácticamente toda la temporada aquí en el banquillo y era uno de los recambios habituales en las filas del Club de Fútbol Gandía. Bueno, pues no está porque no está, porque ha sido otra de las bajas también de este final de temporada. Y es que viendo la poca cantidad de minutos como titular que tenía Anun aquí en el Club de Fútbol Gandía, ya saben, un extremo muy veloz, con mucho recorrido también. Bueno, pues ha decidido marcharse al equipo de Alberto Gregori, a la Font en Carras, para intentar estar en estos últimos partidos que restan de temporada luchando por el ascenso de primera preferente. También de la Font, que están en esa fase de ascenso, en esa segunda parte de la temporada que han hecho en primera regional para poder acortar los tiempos del calendario. Me dice Javi Zabona que el Lobo también es juvenil, para dejar las cosas claras. Pero Lobo, sí. Castillo, Palacios y Tomé son los juveniles que ha tenido que citar el técnico del Denia para completar hoy la convocatoria. Y un muy buen amigo mío, que también nos está escuchando, Iván, que fue directivo además de los buenos de Lue Gandía, como me ha visto dudando, me ha pasado la ficha técnica de aquel partido del Gandía contra el Segorbe. Tony de portero, Cano, que ahora está en el Alcoyano, muy buen central, Seyens, Izan, que está en el Racing Rafael Cofer, Jordi Aparesi, Mengu, que por cierto, Mengual, está en Finlandia. En Finlandia, en segunda división. Ha emprendido allí este año su aventura. Edu López, el medio centro, lanzador de faltas, Hugo Sansaloni, Cabanilles, Xavi, Manolo Martín, Turbi, Raimón, Palau y el gran Raúl Muñoz. Raúl Muñoz, imagínate qué alineación presentó el Gandía en esa en ese partido ante el Segorbe, que tenía en sus filas, ojo, entre otros, al exjugador del Villarreal, Xisco Nadal. Xisco. Que fue quien, un jugador que marcaba la diferencia, a pesar de no estar muy bien físicamente, pero que tenía una calidad tremenda, y en ese partido fue y resultó determinante. Mientras decía la alineación de aquel partido de hace 5 años entre la Unión Esportiva Gandía y el Segorbe, ha habido cambio en las filas del Club de Fútbol Gandía. Ha entrado Adrián Parra para seguir sumando minutos y ha salido Keita del terreno de juego del Club de Fútbol Gandía. Y ahora va a haber doble cambio en las filas del Denia. Son dos jugadores del Denia con el número 21, Raúl García, y con el 12, Josep Buigues. Son los dos jugadores que entran al terreno de juego del Denia. Dos juveniles más, por cierto, los dos, tanto Josep Buigues como Raúl García, plagado de juveniles, se ha visto en la obligación, como decimos, Manuel Esteban, de poder recomponer al equipo este final de temporada. Se incorpora Rodrigo con potencia desde atrás, no pudo culminar la jugada. Otra vez Rodrigo intentando bajarla, tocó con el exterior, Juanra buscaba el pase, no puede completar la acción y el balón finalmente es arriba, alto, para que respeje Ramiro. Rodrigo tratando de bajarla, tiene que ser Cortei, 2-1, la pierde otra vez Cortei. Balón en banda, pelea Cortei. Acude en su ayuda Gonzalo, la tiene Gonzalo, bien la acción individual de Gonzalo para salir de esa presión del equipo contrario, tocando bien ahora Cortei con Graney a la banda izquierda para que reciba Salva Martí y encarar. Ahí está Salva Martí, opta por irse hacia el fondo, busca un centro al segundo palo de Juanra, la va a pisar, ahí está, la va a rasear como así ha hecho, el rechazo le cae a Gonzalo, va a buscar un centro Gonzalo. Amaga, toca con Parra, Juanra, al centro de Juanra, que se pasea por delante del guardameta, tocó un defensor del Denia, balón para el Gandía en saque de puerta. Bueno, ya son hasta 4 jugadores los que tiene ahora mismo la primera dentro del terreno de juego juveniles el Denia, casi nada. Estábamos hablando, Santi Palacios, Pedro Lobo, Raúl García, Josep Buigues. Bueno, son muchos de los que se ve obligado a utilizar. Bueno, cuidado, Manuel Esteban, como estábamos diciendo, técnico del Denia. Ha despejado la defensa del Denia porque el Gandía lo está buscando. Va aumentando cada vez más la presión hacia la portería de Maxi, buscando el gol de la victoria que de momento no llega. Ataca el Gandía, Martí con Gorcha, replegadísimo el Denia ahora, resistiendo ahora las acometidas del Gandía, que quiere meterle un ritmo más al partido.
Martí con Graney, tiene que retrasar, ahí hay mucha gente, va a buscar por el otro lado el Gandía. Martí en el cambio de orientación al segundo palo con Juanra, pero finalmente el balón sin problemas a las manos del guardameta Maxi. Es Maxi el que lanza de portería, bueno, y sigue cuando llevamos 70 minutos. Quedan 20 minutos de partido para que termine este encuentro. Por ahora, victoria del Club de Fútbol Gandía en esa jugada. Los 5 minutos de la segunda mitad, más o menos 7 minutos, podríamos decir, de la segunda mitad. Esa jugada de Salva Martí, que veía por el retrovisor a Adrià Graney cómo le adelantaba por la izquierda, le doblaba, cedía el balón para que llegase hasta la línea de fondo, daba ese pase de la muerte que dejaba completamente solo a Alex Cortey y abría la lata, ponía ese 1-0 inicial en el marcador, como decimos, a falta de 20 minutos para que termine el partido. Saque de falta. Al punto de penalti, salta Ramiro, no hay nada. Detuvo Coronado, que monta a la contra, aunque son 3 contra 1 con Salvita. A ver si saca algo de ahí. Salva, presiona Salva, lo sacó. Robó el balón, cae Parra, no indica nada. Sí, ahora sí, falta. Falta sobre Parrita en esa contra, de nuevo iniciada desde la portería. En esta ocasión, el saque con la mano de Coronado, que las tiene de todos los gustos, de todos los colores. La verdad es que... ¿La quieres con la mano o con la mano? ¿La quieres con el pie? Con el pie. ¿De media volea? De media volea. No problem. Tenemos de todo. De todos los colores, de todas las formas, de todos los posibles. Así es, Pablo Coronado, grandísimo portero, que además de buen portero también es un gran asistente, como lo hemos contado ya en infinidad de ocasiones en esta segunda parte de la temporada. Falta peligrosa. Mira, me recuerda ahora mismo esta posición de la falta a aquel segundo gol de Alex Cortey de falta directa frente a la Universidad Alacant. Gol que además les daba la victoria en aquel partido cuando iban 1-1 y que a falta prácticamente de 5 minutos... Ese gol, más o menos, desde donde está ubicado ahora mismo la falta, daba la victoria al Club de Fútbol Gandía. Ahora son 2. Son Mayol y Cortey los que se preparan. Vamos a ver quién es el que lanza. Finalmente Cortey era el que se decidía a lanzar ese saque de falta, pero esta vez se iba muy alto, muy por encima de la barrera, muy arriba, sin peligro para la portería de Maxi, para la portería del Denia. Pues 72 minutitos que llevamos de este partido de empate a 0. Quedan 18 para que acabe. Y el Gandía que apura sus oportunidades para adelantarse en el marcador. Presionó arriba Parra. Despejó Maxi. Gualdeni arriba. Intentaba hacerse con ese balón Buigues, pero lo ha recuperado el Gandía. Coronado. 1-2 y arriba. ¡Pum! Free ball lite de Coronado que la pierde. Le ha caído el balón a Gonzalo. Gonzalo con Espinoza abriendo la banda derecha. Ferran, que se incorpora como si fuera un extremo, provoca ahí ese robo de balón, cae al suelo Espinoza, no indican nada y ahora sí va a haber falta, ¿eh? Ahora sí hay falta, muy protestada además, el jugador tendido sobre el terreno de juego es Ferran Monzó, el capitán, y la falta que favorece al Denia. 1-0, recuerden, en este partido, pero se están jugando 2 partidos más entre los equipos de la comarca de la Safor cuando ambos han llegado al descanso. El partido que está enfrentando al Club de Fútbol, a la Nucía B, en el Camilo Cano, frente al Racing Rafael Cofer, en el descanso, va 0-0. Victoria muy necesaria, muy necesitada para el Racing Rafael Cofer, que ve cómo con una victoria podría... Bueno, tener todas las opciones de estar. Y en el partido que se está jugando en Pedreguer, va empate a 2 en el descanso. Acaba de marcar de penalti el Pedreguer. Ha sacado el Denia, que sigue buscando el gol del empate. Recupera justo en la banda contraria Raúl García, pero ha perdido. Y ahora la contra es para Parra. Parra que se va a parar ahí, porque le llega a Crespo. Y esas son palabras mayores. Graney yéndose muy bien, Graney. La cambia al otro lado, toda para Juanra. Controlando perfecto. Amagando la finta. Ahí está, 1 y 2 veces y 3 si hacen falta. ¡Upala! Ahí el encontronazo entre los dos jugadores. Y vamos a ver cómo se acaba eso. Se suma un tercero, vamos. Vamos a ver cómo acaba eso. Vamos a ver cómo acaba eso, porque yo creo que puede haber alguna rojita, ¿eh? Aunque creo que ha echado mano de las cartulinas amarillas. Barranco y Elian Espinoza son los dos jugadores implicados por el Denia y Juanra por el Club de Fútbol Gandía. Vamos a ver en qué termina. Se han calentado los dos después de esa acción.
Y amarilla, y amarilla. Amarilla para Juanra. Decisión salomónica. Amarilla para Elian. Hubo algún manotazo por ahí. Sí. Pero al final, dos cartulinas amarillas se pueden dar por satisfechos los dos jugadores. Sí. Pues sí, porque si ambos... Sobre todo Juanra. Eso voy a decirte. Sobre todo el jugador de Gandía. En honor a la verdad. Sobre todo Juanra. Que sí que es verdad, que lo habrán calentado mucho por detrás, pero esa reacción, por norma general... O en muchas ocasiones, por lo menos, suele verse amonestada con una tarjeta superior, con una tarjeta roja. En este caso no ha sido así. Juanra se queda en el terreno de juego. Al igual que lo hace Elian Espinoza, que ha sido el otro implicado en esta pequeña disputa, ¿no? Esta pequeña disputa. Picabaralla. Sí, picabaralla. Iba a decir pelea, pero es que no ha sido. Pero picabaralla, claro. Sí, ¿verdad? Picabaralla. ¿Eh? Pues te voy a decir que no lo había escuchado nunca. Perdóname. No. Yo lo he oído. Picabaralla. Sí, sí. Me la apunto entonces es para utilizarla más. Es como una pelea, pero... No es ni pelea ni baralla. Claro. Es ahí a medio camino, ¿no? Sí. Muy bien. Es un jaleillo. Un quilombo. Está ahí ahora Juanra explicándole... No sé muy bien si al Linier o al Lauro, porque está muy cerca. Yo creo que al Linier. Explicándole qué ha pasado, que diciéndole, es que no paran de tocarme las narices. Bueno, y por aquí se pasea Montaner. Montaner, que claro, se ha quedado en el paro porque iba con Moratal de segundo en el Portu. Y ese sí que es un mítico, Marco Oliva, Montaner. Del gran Gandía de los 80. Uh-huh. Todo un todoterreno en el centro del campo. Que ya digo que estuvo esta temporada como segundo técnico en el Portuarios y que ahora está de vacaciones, porque Moratal se lo dejó y él, como debe ser, pues se ha ido con él. Montaner, que además volvía esta temporada al Portu después de varios años, ¿no? Si no recuerdo mal. Juega el Denia. Ahí está jugando Espinoza. El balón cae atrás para que la saque desde atrás Álvaro La Peña. Este es Crespo. El balón que le cae a Raúl García, atacando por el centro el Denia, ahora el pase interior, hay un hombre que cae, la recupera Gonzalo para salir desde atrás con potencia, retrasan para Ramiro, ahí está el envío de Ramiro, cambiando la orientación, buscando a Salva, pero estaba muy bien colocado Raúl García para cortar, tocó atrás con Maxi, Gorcha se ha hecho daño, se ha tirado la mano al muslo. Se ha hecho pupita, creo que en el muslo o en la rodilla. Esperemos que sea solo el golpe y que pueda seguir. Le pregunta a Lauro. Debe ser un golpe solo. Este es Gorcha, que parece que sí que puede continuar en el partido. Aunque ahora trata de estirar. Y parece un tema muscular. En el caso de Gorcha. Estaba haciendo ahora recuento rápido de los jugadores de los que no dispone Lauro Techeira en este final de temporada. Y es que son 1, 2, 3, 4, 5, 6 jugadores. Aparici, Chesa, que además lo hemos visto por aquí, que también está tocado. Carlos Martínez, Iván Malón, Roberto Amarilla y Benji. Y además, muchos de ellos nombres importantísimos no en principio, cosa, claro. No es poca cosa, nada más jugadores importantes, como tú dices, veteranos. Se va a Salva por la banda. Había salido Raúl García. Y el balón finalmente que favorece al Gandía. Pedro Lobo fue quien cortó ese balón. Y juega de nuevo el Gandía con Graney. Martí quiere sentenciar el partido el equipo de Teixeira. Pero cuidado con las contras del Denia. Atacando por el centro. Es Barranco. Barranco para Raúl García. Juega con García, pero ojo porque no ha podido capturar ese balón coronado. Y sigue el peligro en el área del Gandía. Gonzalo a la ayuda. ¿Lo ha pitado? ¿Alguien ha caído? No, ha pitado, se ha tirado. Lo ha visto muy claro. Y la verdad es que yo desde aquí también ha parecido muy, muy, muy claro que el jugador hacía como exageraba demasiado, las manos hacia arriba, estirando el cuerpo. Se notaba quizá demasiado que ha sido una amarilla, o sea, que se estaba tirando para buscar el penalti. Sí, pero yo creo que no se ha tirado, ¿eh? Yo creo que se ha caído, pero ha hecho un poco de... O sea, teatrillo, que ¿no? Ha habido ahí un poquito de... Mínimo contacto, que le ha desequilibrado. Pero quizá él luego ha hecho ahí excesivo aspaviento, claro. Que luego el árbitro no ha querido... Es la juventud, la inexperiencia. La juventud. Seguramente. Sacará Coronado. Arriba larga. Con Parra. Juanra de tacón. Corte y...
Salvita Martí en su banda contraria, se la pide otra vez Salva, Cortey. La pierde Cortey, la recupera Gonzalo. Gonzalo con Ramiro. Ramiro que la pone arriba, no hay nadie. Crespo al cruce, como siempre. Lobo. Lobo con Raúl García y el Denia que apura sus últimos cartuchos para intentar igualar el partido. Cuando arriba, no pudo hacerse con ese balón Boigues, que peinó sin dificultad para Coronado. Le está indicando Lauro a Gorcha que se tire al suelo y como Gorcha es muy educado, pues le acaba de hacer muy obediente, ¿no? Se tira al suelo para que su compañero lance el balón fuera. Que casi nos llega aquí, cuidadito, que nos llega aquí. Y pueda ser sustituido. Bueno, recordemos que estamos aquí, entre otras cosas, gracias a Mar Blau, expertos inmobiliarios, mientras vemos cómo intentan recuperar a Gorcha. Mar Blau, expertos inmobiliarios, desde 1983. Y además lo tienes súper sencillo, porque yo sé que nos escucha mucha gente fallera y que ahora en septiembre, del 1 al 5, que vuelven las fallas, tendrá que sacar el traje de fallera o de fallero, pero luego lo tendrá que volver a guardar hasta marzo otra vez. Pues lo tienes muy fácil, porque por 2.500 euros tienes un trastero en el centro de Gandía, por la zona del centro histórico. También, evidentemente, como no puede ser de otra forma, también disponen de cocheras, y además a muy buen precio. 4.950 euros, una buena cochera, y aparcas en el centro de Gandía, que la cosa cada vez está más complicada. Entre las zonas azules, entre los cargas y descargas, entre los vados permanentes. Las calles peatonales. Las calles peatonales. La Mare de Déu. La Mare de Déu. Todo, no se las fiestas patronales, que quieras o no, te hacen que durante gran parte del año no puedas pasar ni aparcar. Pues una cochera, 4.950 euros en el centro de Gandía, fácil. Mientras yo decía toda esta lista de motivos por los que tienes que cogerte una cochera, Gorcha, lo veíamos en pantalla, salía del terreno de juego para que fuese Chimo Martínez, que recordemos, en principio iba a ser titular hoy, pero que no se encontraba al 100% y que había decidido esperarse a la segunda mitad para entrar al terreno de juego. Bueno, pues ahí lo hemos visto, la entrada de Chimo Martínez. Saluda a Martín. Había roto el fuera... No, levanta el banderín. Yo he visto salir a Juan Radés de atrás. Levantó el banderín el auxiliar de tribuna. El balón es para el Denia, que apura, apura con velocidad, buscando Ferran la salida rápida del balón desde atrás. Otra vez Ferran. Te voy a decir yo que el control de Juanra, a pesar de que ya era fuera de juego, da igual, el control de Juanra era para... De esos que te lo dejas ya marcado, ¿eh? Madre mía, menudo control ha hecho Juanra para quedarse solo delante del portero. Al final no ha podido valer para nada porque, como decimos, era fuera de juego. A ver, cambio, las filas del Denia con el número 5 a la espalda. Precisamente el jugador de Villalonga, Salvador Castillo, entra al terreno de juego. Otro juvenil más ahora mismo dentro del terreno de juego del Denia, Salvador Castillo con el 5, como bien decíamos, de Villalonga. Es quien ha recibido el balón, esa primera acción. Y ya lo hemos dicho en la primera parte, son en los últimos años muchos jugadores de la comarca que han acudido a Denia a jugar por la proximidad y porque tiene un equipo en la Liga Nacional. Así es una manera, pues, para aquellos que creen que deben de estar en una categoría superior, pues bueno, pues acabar su etapa juvenil jugando en esa liga que es, pues, la segunda división del fútbol juvenil. Llama la atención, no lo vamos a negar, a pesar de que ya no se juegue completamente nada al Denia, llama la atención que Panucci, yendo por detrás en el terreno, en el marcador, que Panucci no entre. Está claro que, como digo, el resultado al Denia tampoco le repercute en nada clasificatoriamente hablando, pero que Panucci no haya entrado todavía yendo 1-0 y a falta de más de 25 minutos cuando se ha anotado el gol blanquiazul, bueno, pues a mí, sinceramente, me llama la atención. Lo que sí que se ve que Manuel Esteban lo que quiere es darle la alternativa, por llamarlo de alguna forma, a los juveniles que están, la verdad, quedándolo todo y no están haciendo nada mal. Lanzada. Cuidado al Denia, que no ha dicho su última palabra, que se... disparo ha salido rozando el poste derecho de la portería de Coronado y que el Gandía haría bien en no confiarse en estos últimos instantes
Porque tiene tiempo el Denia para dar algún sustito. Era Josep Buigues, uno de los jugadores que ha entrado también ahora hace unos minutitos. Córner muy cerrado que intentaba atacar el Denia, pero que un choque entre el delantero y el portero blanquiazul, Pablo Coronado, ha terminado con, bueno, parón otra vez más del partido. Choque de trenes, como se suele decir. Y finalmente, bueno, se ha parado. Parece que el peor parado en este choque ha sido el jugador del Denia. Vamos a ver cómo termina. Pues sí, vamos a verlo. Cinco juveniles. Tiene tela, quiero decirte. Cinco juveniles en un partido, que vuelvo a repetir, que tampoco te está jugando mucho, pero quitando unos y metiendo otros, ¿sí? Para no acumular a todos en el campo. Santi Palacio, Pedro Lobo, Raúl García, Josep Buigues y Salva Castillo, que ha sido el último en entrar. Cinco juveniles en el terreno de juego, en ciertos momentos del partido, en el Denia. La verdad que casi nada. ¿Cómo se ha visto Manuel Esteban en este caso para poder recomponer un equipo en condiciones para jugar en preferente? La robó el Gandía. Juanra, picándola. Cortei, que la pierde. Lucas, encarando a Rodrigo. Sigue Lucas con el balón. Le abre a la banda derecha para Raúl García. La pisa Raúl García. Acudió ahí Granella a intentar robar ese balón. Y finalmente es balón para el Gandía en el saque de banda. Salva Martí. Tocando con el exterior, con Parra, combinando el Gandía. Rodrigo con Salvita. Se desmarca por la banda contraria a Juanra. Opta por combinar con Cortei. Martí que finalmente retrasa el balón atrás para Coronado. Controlando Coronado. Una de cal y una de arena. Control de Calité. Despeje de balón y a seguir. Ha robado precisamente Castillo, el de Villalonga, encarando a Ramiro, va Gonzalo al cruce y el árbitro que se va directo al banquillo a sacar tarjeta roja. A Manuel directa. Esteban. O sea, no se lo ha pensado, ¿eh? No. Ha tartamudeado. Hala, váyase usted. Joder, macho. No sé lo que le habrá dicho. Me tiene que ser algo muy gordo, ¿eh? Algo calentito, porque no ha protestado en todo el partido. En todo el partido. Hace unos minutos he visto una pequeña disputa también ahí con Juanra. Yo no sé si algo ha tenido que ver esto. Ahí tiene que haber, más que protesta, claro, un insulto, porque sí, protesta sí, no, prácticamente no. El entrenador del Denia, yo no lo he visto, estar pendiente del árbitro en todo momento. Pero lo cierto es que se ha llevado una roja en toda la cara. Toma, Pati. Así, dicho, ¿qué así? Ha dicho, toma. Fa gracia, pero es una así. Roja. Camino de vestuarios. Sacará el Denia. Sacará el Denia, últimos instantes del partido. Allá va ese saque que despeja Gonzalo. En la frontal del área está el balón. Jugadores del Denia, otro tendido en el campo. Le va a caer a Maxi. Maxi que la vuelve a mandar arriba. Para que salte Boigues. ¡Epa! Mayol de cabeza. Peleando la Graney con Salva. Piden que la tiren fuera, pero no la tira el Denia. No sería plan que lo tirara el Gandía. Vamos, no, es lo normal. Y ahora sí que el balón está fuera del terreno de juego y será atendido el futbolista del Denia, que cayó ahí al terreno de juego después de un encontronazo en la frontal del área. No te res. Así es. Y dice, me ha dado el codo, sí. Bueno, tanto como el codo, le dice Coronado. Pues vale, pues sí, pues no. Pues al final. Y aquí nos hemos comido un minutito más de este partido. Estamos a punto de llegar al tiempo. Ya digo que si le tenemos que poner una nota, no sería... ¿Al partido en general? Sí, no sería un... No, un notable, no. No. No sería épico tampoco. No sería épico, sería un suficiente raspadito. Eso sí, parece, vamos a ver cómo termina, ¿no? Pero parece que con victoria blanquiazul, entonces eso le suma a lo mejor alguna décima extra. Porque sí que es verdad que ha habido unos minutitos un poquito más del Club de Fútbol Gandía, pero tampoco ha sido de muchísima intensidad. Eso sí, que no se confíe el Club de Fútbol Gandía porque puede haber algún susto también por parte del Denia. Tiene el balón ahora mismo Pablo Coronado.
portero blanquiazul, aunque vaya de naranja. Lanza largo, muy largo, para la zona donde está Juanra, que parece que le han hecho la cama. Esta vez sí que totalmente sin intención, pero bueno, se la han hecho. La peña se ponía, no saltaba, permitía que Juanra, bueno, se balancease en el aire. Ya saben lo complicado que es de controlar esto. Y se duele ahí en la rabadilla, que se suele decir, el hueso de culo, básicamente. Y el coxis, sí. ¿Cuántas formas de llamar a un mismo hueso, a la misma zona? El final de la espalda. Y bueno, parece que se ha hecho un poco de daño y le pide disculpas, la verdad. El lumbar. Deportividad. El lumbar. Las listas de los nombres. Sí, mira, lo pobrecito. Tiene muchos. Parece chiquito ahora mismo. Cortei, que está dialogando con el técnico. Supongo que consultando qué jugada tiene que hacer, pero la jugada es ponerla ahí. Ahí la tienes. ¡Pum! A la frontal, Ferran. Le cae a Parra, que la pone atrás. Despejó la defensa. Qué peligroso es cuando un central despeja mirando a su portería. Porque tiene muchas papeletas de meterla dentro. En este caso, el balón fue por encima de la portería. Es córner para el Gandía. El tiempo está cumplido ya, Mar. ¿Tú qué dices que prolongan esta...? Pues me imagino que poca cosa. Sí que es verdad que ha habido un par de parones. La del portero, pero, la de la disputa, la expulsión, pero la expulsión ha sido. No hemos tenido ni tiempo muerto, exacto. Ni refrigerio. No, ha bajado un poquito la temperatura, estamos más a gusto, más cómodos, más tranquilos. Grané y punto de penalti. Remató Ramiro con Rodrigo. El balón se perdió por la línea de fondo. Corre el Denia, pero le va a quedar pocas opciones al equipo alicantino para empatar este partido. Cuya igualdad rompió Cortei con el gol de la segunda parte. Segunda parte, a los 10 minutos más o menos, ese gran pase de Adri Granell que dejaba totalmente solo a Cortei, efectivamente. ¿Ves? Me ha pasado como te pasa a ti, Granell y Cortei, cuando los mezclas te mareas. Es una locura, esos dos apellidos me tienen frito. Trabalenguas. Me tienen frito, sí. Cortei, arriba. Otro rifirrafe, en este caso con Castillo. Martí con Granell en la banda izquierda. El cañito Calite. La intentó luego Granell para rematar la faena. Se vino arriba después del caño. Quiso culminarla con la suerte del gol. Tira el cuerpo, terminología taurina. Sí. Tiró a matar, pero el balón se le fue desviado. Venía crecidito, tú lo has dicho, el cañito ahí. Y finalmente, yo creo que tira el cuerpo muy para atrás. Sí. Mar Blau, expertos inmobiliarios desde el 83. Qué bien lo tenemos ahora que está llegando el verano. Que tenemos una costa magnífica, ya no solo en Gandía, sino en todos los municipios, tanto al norte como al sur. Pues Mar Blau tiene todo el mercado controlado para darte el mejor apartamento si es que te apetece un apartamento vacacional. Si lo que quieres es un piso para todo el año o un apartamento para todo el año, también, que esto no es solo para vacaciones, que esto es para lo que a ti más te interese, Mar Blau. Bueno, ojo con el Denia, última ocasión el balón que llega a la línea de fondo, pase atrás, cortó, en córner, la defensa del Gandía. Y van todos hasta el portero a buscar el remate. Por cierto, estoy fijándome en Castillo. Tiene unos aires del malogrado Ginés Asensio que tira para atrás, ¿eh? Ya sé que es una comparación. Ya sabes, porque Ginés era un crack, pero bueno, a mí me recuerda a Ginés. Saca el Denia, primer palo, ha rematado Maxi, el guardameta, el balón queda en la frontal, sigue atacando el Denia, sigue intentando el Denia, si la roba el Gandía no tiene portero el Denia, Raúl García que la pone, robó el Gandía, no hay portero, son 4-2, el pase iba a haber gol del Gandía si no la lía, Cortei, gol, fuera, ¡no! Madre mía, a puerta vacía Cortei, falló el gol de su vida. Porque todavía está bajando Maxi. Y el partido va a acabar en esta anécdota increíble. Se lamenta y mucho. Yo creo que podría haber conducido un poquito claro, más. Claro, podría haber tirado un poquito más para adelante. Y haber asegurado, pero bueno. Menos mal que el partido está, precisamente gracias a un gol de Cortei, ya con 1-0 para el Gandía. Pero vaya ocasión acaba de fallar Cortei. Y lo estábamos... ¡Hoy va! La que ha liado ahí, Rodri, con el árbitro. Sí, el árbitro dice, déjame pitar, déjame... No, no ha pitado. ¿Qué ha sido eso?
Pues dame el balón. Yo creo que está parando el balón, el partido, porque sabe que ha sido muy claro que él le ha quitado el balón a Rodrigo. Yo creo que esto de normal no se suele parar, ¿no? Son cosas que pasan, pues un choque, un lo que sea. No. Pero no, yo creo que no ha pitado al final, que simplemente va a dar un bote neutral. Está consultando con el VAR. Sí. Está pensando lo que ha pitado. Está dicho, ¿qué he hecho? ¿Por qué he parado? Bote neutral. El balón lo tenía Rodrigo, realmente ahora lo reclaman en Denia. Han pasado más cosas en dos minutos que en todo el partido. Que en 89 o que en 90, cierto es. Madre mía, pues finalmente lo disputan ambos, ¿eh? No había... Castillo, que se ha llevado el balón, hay fuera de juego, peligro, el centro, punto de penal. Tiene la frontal. Del área pequeña, capturó Coronado y final. Final del partido, con el susto final. Y el protagonismo del colegiado, acaba el partido con victoria del Gandía por 1-0. El gol de Cortei. Ahí están Mayol y Juanra, pues consultándole algunas de las últimas acciones. Ahí estamos. El colegiado del encuentro. Jugadores que acaban exhaustos, ¿eh?, estos partidos. Y Cortei, que se ha quedado ahí tendido. Me imagino que cansado, pero también pensando en el gol que ha fallado. Exacto, iba a decirte. Estará cansado, pero seguro que está pensando sin parar en esa ocasión que ha desperdiciado. Cuando estaba todo prácticamente hecho para el segundo del Club de Fútbol Gandía y que hubiese evitado posiblemente todo lo que ha pasado después. Es más, la bromita, no sé si creo que no se ha visto en pantalla, pero la bromita de Mayol, que ha ido a decirle, chaval, ¿qué ha pasado? ¿Qué has hecho? ¿Qué has fallado? Pero bueno, finalmente no ha tenido una importancia supina en el resultado, porque la victoria también estaba ya hecha precisamente con un gol anterior del propio Cortei. Santi, ¿qué resumen haces del encuentro? Bueno, el resumen, creo que hemos asistido a un partido que ha hecho honor a lo poco que había en juego, un partido sin mucha intensidad, pero en el que los dos equipos, bueno, pues han visto cosas de cara al futuro, esa es la realidad, sobre todo el Denia, a quien las ausencias, las bajas, las lesiones le han obligado a poner en liza hasta 5 juveniles, 2 de ellos de aquí de la zona, en la convocatoria, como es el caso de Tomé y el caso de Castillo. Y en el Gandía un poco más de lo mismo, ¿no? Mantener el bloque de los últimos partidos, insistir en la importancia de acabar bien la temporada para comenzar el nuevo proyecto con las bases bien asentadas. Ya sabemos que el técnico ha renovado y vamos a ver cuántos jugadores de los que hoy, por ejemplo, hemos visto en acción, siguen en este equipo y cuántos jugadores opta el Gandía por cortarlos, ¿no? Porque no continúen y que no repitan la próxima temporada. El partido se decidió en una acción, la de Cortei, que pudo haber conseguido también otro gol en la primera parte con un envío al travesaño. Y el Denia, yo creo que lo ha intentado, ha luchado, ha peleado, ha tirado de casta y de ímpetu en los últimos instantes para tratar de equilibrar el partido, pero tampoco le ha dado para mucho más. Un encuentro en el que se ha presentado prácticamente con el equipo B, ¿no? Con los juveniles y sin jugadores tan importantes como Renzo o como Panucci, que no han podido estar en la jornada de hoy aquí en este partido. Derbi, que otros años ha sido de gran intensidad, de grandes objetivos, pero que este año, bueno, pues llega a este tramo final del campeonato prácticamente sin nada en juego más que la honrilla deportiva. Los dos equipos se han retirado, el público que también poco a poco va desfilando, pendientes de los protagonistas para hacer el resumen de este encuentro que nos ofrece, como siempre, Mar Blau. En un día más con público en el Estadio Guillermo Laue, que es otra de las buenas noticias que nos está dejando este tramo final del campeonato, el regreso del público a los estadios. Es verdad que con un daño ya hecho, y es el desapego de la afición al equipo después de muchos meses sin poderlo ver y de que además haya coincidido con con los últimos resultados que han descabalgado al Gandía de la lucha por las dos primeras posiciones. Así que ese es el resumen y vamos a ver qué es lo que dice uno de los protagonistas del partido también, Juanra, que ya está con nuestro compañero Marc Oliva. Bueno,
Bueno, a ver, vente un poquito para acá, Juanra. Bueno, uno de los jugadores también del partido, podríamos decir, mucho hemos visto hoy, en un partido que, bueno, mucho hemos visto, pero cierto es que es un partido que ha sido sobre todo del centro del campo, no ha habido claras ocasiones, quitado de dos o tres, pero, bueno, victoria, ¿no?, que es al final lo importante. Sí, lo que tú dices, al final la victoria es lo más importante. Sabíamos que era un partido muy intenso, iba a ser, pues ellos son un equipo que presiona mucho y bueno, creo que ha sido eso, un partido trabado, que hemos aprovechado una ocasión clara que hemos tenido y los tres puntos se quedan aquí. Bueno, parece ser, estamos a la espera también de lo que pase en el campo del Pedreguer, una victoria del Tabernes, bueno, prácticamente ya deja matemáticamente fuera esta promoción, pero es un final de temporada muy positivo para empezar a sentar unas bases muy importantes para la próxima temporada, ¿no? Sí, sabíamos que nosotros no podíamos fallar en esta segunda vuelta. El partido de Tabernes se nos escapó y bueno, al final ahí creo que fue un punto definitivo para poder llegar. Quedaban puntos, no sabemos qué pasará hoy, pero bueno, al final lo que tú dices, creo que en la segunda vuelta se ha perdido uno o dos partidos como mucho y creo que eso es muy positivo y tenemos que valorarlo también. Dos cosas del partido que te quiero preguntar. La primera, ¿qué te ha pasado aquí? No recuerdo, con Elian creo que ha sido. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, cosas de fútbol, de un partido muy intenso, lo que decíamos, al final pues es un balón que yo tenía controlado, creo que llega un poco tarde y bueno, al final nos calentamos los dos, pero creo que todo eso se queda dentro del campo, luego nos damos la mano y a seguir jugando. ¿Qué le has dicho a Alex Cortés después de, bueno, primero ha metido el gol de la victoria, todo hay que decirlo, pero qué le has dicho después de lo que ha fallado? No, nada, al final le hemos dicho que lo importante ha sido la victoria, el gol que ha metido, el trabajo y bueno, que al final nos puede pasar a todos, creo que no ha influido en el resultado, que es lo importante, y nada, creo que lleva una racha de tres goles en los últimos tres o cuatro partidos y se tiene que quedar con eso. Bueno, pues Juanra, jugador del Club de Fútbol Gandía, muchas gracias y enhorabuena. Muchas gracias a vosotros y nos vemos. Bueno, pues palabras de Juanra, como digo, jugador en este caso del Club de Fútbol Gandía, uno de las claves también, yo creo, de este final magnífico del Club de Fútbol Gandía esta temporada, y finalmente, victoria hoy del Gandía frente al Denia en un partido que una vez más se queda con los tres puntos en el Olagüe. Los de Lauro Techeira, que están haciendo una segunda vuelta magnífica, no hay que olvidarlo, que desde la llegada de Lauro, pues prácticamente, si solo contasen los partidos de Lauro como técnico, serían líderes de la categoría y además con bastante diferencia de puntos. Alex Corté ya ha anotado el gol tras un pase de Adrià Granell y una jugada precedida de Salva Martí para poner ese 1-0 en el marcador para darle la victoria al Club de Fútbol Gandía. Quedan tan solo tres partidos de esta temporada, uno en casa. Vamos a ver cómo nos organizamos para poder contarles todo lo que resta de temporada aquí en Telesafor y también en Radio Gandía. Muchísimas gracias, Santi Roca. Muchísimas gracias a todo el cuerpo técnico, como siempre, por hacer posible esto. También, evidentemente, a Mar Blau desde el 83, expertos inmobiliarios. Nosotros nos despedimos hasta el próximo directo. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Espacio patrocinado por Mar Blau, expertos inmobiliarios desde 1983.